De octubre de 2001 empezaba las clases de cuarto de informática en la universidad y justo en ese momento teníamos la primera sesión de una asignatura que parecía de todo menos de informática compiladores y procesadores del lenguaje el profesor de esa asignatura era un chico joven pero la verdad que es que imponía muchísimo tanto por su seriedad porque, y porque tenía unos bíceps como mi cabeza de grandes su nombre era y es Francisco Carrero, y en ese momento era totalmente imposible para mí pensar que sería una de las personas que más iba a tocar mi vida futuro y que se iba a convertir en un compañero de viaje incansable al que le debo gran parte de todo lo que soy. Pero no nos adelantemos a la historia. Acabé la carrera, fundé mi primera empresa, que me condujo a acabar trabajando de consultor de minería de datos en la agencia tributaria. Y tras unos añitos de aprendizaje intenso, decidí que me apetecía centrarme en una de mis pasiones, la investigación. Con ese cambio, empecé los cursos de doctorado en inteligencia artificial y a la vez volví a la Universidad Europea, donde había estudiado, pero ahora venía otra cosa. Venía a dar clases y a dedicar parte de mi tiempo a desarrollar mi tesis doctoral y otras investigaciones. Con esta vuelta retomé el contacto con Francisco Carrero, pero a partir de ese momento para mí ya siempre fue Frankie, una de las mejores personas que he tenido el privilegio de cruzarme en la vida y mi guía en muchos aspectos que vinieron durante los siguientes años. Con Frankie empezamos a trabajar en muchos proyectos de investigación, y la verdad que mis años de profesor fueron muy fructíferos y divertidos. Analizamos clústeres de estrellas, mezclamos arte y videojuego, posicionamos en la Universidad Europea durante esos años como un referente en el ámbito del conocimiento libre, y sobre todo, trabajamos en inteligencia artificial aplicada a la biomedicina y a otros muchos ámbitos. La verdad es que nos iba bien. Ocurrábamos mucho más de lo que se esperaba de nosotros y nos lo pasábamos muy, pero que muy bien. Pero, como no, nos faltaba algo que nos llenara del todo. Casi todas las investigaciones que realizábamos acababan en algún artículo científico, muchos de ellos con una cierta relevancia. Incluso escribimos capítulos de libros académicos, artículos en revistas de alto impacto y organizamos algún workshop en conferencias muy top a nivel internacional sobre el papel y siendo investigadores parecía que no se podía pedir mucho más. Bueno, la realidad es que nos frustraba que el resultado de una investigación solo alimentara un papel y no nada real, nada que aportara un valor más profundo a la sociedad. Quizás estábamos equivocados, pero en aquel momento entendimos que la forma de ir más allá era conseguir aplicar todo lo que estábamos haciendo en ese momento a un entorno más empresarial, que solucionara problemas reales de algún tipo de empresa. Durante algo más de un año trabajamos en bajar a tierra todo lo que teníamos en la cabeza. Aprovechábamos las largas semanas de viajes presentando nuestras investigaciones en lugares tan diversos como San Francisco, Seúl o Birmingham para dar forma a todo lo que posterior se convertiría, posteriormente se convertiría en WePlay y algo más tarde en BrainSense. También, siendo profesores, teníamos un superpoder, pero de la leche. Que supimos aprovechar muy bien. Yo creo que es lo que mejor supimos hacer. Básicamente, ese superpoder era tener acceso a un pool de talento joven excepcional. Reclutamos a los mejores de nuestro entorno, nuestros mejores alumnos y compañeros, que se convertirían en la esencia pura de Brainsins. Seguramente, debido a la inconsciencia, pedimos dinero al banco. Conseguimos algo más de nuestras familias y amigos y nos lanzamos al vacío. En junio de 2010, después de dos añitos compaginando la universidad con el emprendimiento, abríamos nuestra primera oficina. Bueno, más de 11 años después, desde que empezáramos toda esta aventura, estos inicios en la universidad, decimos adiós a nuestra aventura en BrainSeals. Han sido los mejores y también los peores años de nuestra vida. Diría que 11 MBAs, 12 másters super concentrados que nos hacen irnos con aprendizajes grabados a fuego pero también con muchísimas cicatrices. Por el camino han pasado muchísimas cosas en nuestras vidas, y también muchas renuncias por parte de todos los que formábamos el equipo de Brainsels. Renuncias que parecían tener sentido en aquel entonces, pero que pierden totalmente el sentido cuando las cosas no salen como uno desearía. Hemos estado estos últimos tres años viendo cómo el sol de nuestro proyecto se apagaba y más concretamente el último año y medio inmersos en un concurso de acreedores que junto con la situación general de desgaste de la compañía y de los ánimos y de las energías que ya no están ahí, nos han consumido bastante más años de vida y muchísima energía. Pero bueno, lo bueno de que se cierre un ciclo, de que se ponga el sol para un proyecto, es que el sol vuelva a salir aunque a veces le cueste más levantarse de lo que uno le gustaría. Y por fin podemos anunciar que Castomir ha adquirido la tecnología de BrainSims, un hito para nosotros importante porque nos permitía asegurar la continuidad del servicio para nuestros clientes, que era básicamente la última parte del puzzle de este final de etapa que nos quedaba por resolver. Soy José Carlos Cortizo, Corti para los amigos. Y además de conducir este podcast, soy director de marketing en Product Hackers, una agencia de group hacking y creación de productos digitales, y de fotografía e-commerce, un estudio de fotografía, vídeo y contenido visual para tiendas online. Y con este episodio, evidentemente, desvelo una pregunta que me habéis hecho varios de vosotros últimamente, que es ¿por qué no hablo de Brainsync ya en las cabeceras de los últimos episodios? Bueno, con esta intro que ya habéis escuchado y con todo lo que queda por delante, estoy seguro que lo vais a acabar de entender. Si te gusta este episodio, no dudes en decírmelo dándole a like en tu reproductor de podcast o bien compartiéndolo en redes sociales o con tus amigos. La cuenta de Twitter del podcast es p, en digitalp, en digitalp con p de podcast básicamente. Y también puedes consultar las notas del episodio y suscribirte a nuestra newsletter desde nuestra página web en en.digital. En .digital. Para todos los que tengáis una startup o un producto digital, ya bien sea una aplicación web, una app móvil o cualquier cosa que sea un producto digital, recordaos que hasta el 10 de enero podéis presentar vuestra candidatura a los Product Hackers Awards 2019, donde este año tenemos más de medio millón de euros en premios a los mejores productos digitales de España, con 16 categorías de premios distintas y una oportunidad única de poner en valor el producto nacional. Nosotros estamos convencidos y somos de, vamos, de la opinión y, y lo otra. Trabajamos, que aquí tenemos productos de puta madre y que les tenemos que dar visibilidad. En este episodio repasamos los 11 años de vida de Brainsins y contamos nuestra historia, nuestros aprendizajes, parte de nuestras penas y deseos. Es un episodio largo, lo siento mucho. Y probablemente es súper tedioso. Y digo probablemente porque no he sido capaz de escuchármelo de nuevo entero. Eh... Siento si a alguno de vosotros le parece pesado, pero espero que alguno de vosotros os pueda aportar valor porque os permita entender cómo son las cosas cuando no salen como uno, como uno espera. Eh, como conductor del programa, en esta ocasión me he visto desbordado y no he sido capaz de hacer bien mi, traba mi trabajo, por decirlo así. Eh, básicamente, mi alta implicación emocional con el proyecto. Es un proyecto que creé junto con Frank hace, hace 11 años y que el, con el que he compartido el rumbo con Andrés y con, y con Luis Martín, que nos acompañan en este podcast durante este tiempo. Pues bueno, esta implicación emocional ha hecho que sea yo el primero que ha perdido el rumbo. Eh, no he sido capaz de orientar a lo mejor la conversación en todos los momentos, e incluso en algún momento se me han nublado las ideas y he pasado malos momentos. Grabamos este episodio el día después de la tarugo Conf de este año, y aunque el evento fue la releche, yo estuve totalmente fuera de juego durante todo el día, porque al saber que teníamos esta charla pendiente, me traía muchísimos recuerdos y muchísimas emociones de todo tipo. Y digo esto porque tengo la sensación de que aparte de la gente que salude la tarugo, lo hice sin, sin, no sé, o sea, estando en una nube, espero que no haya, que no haya molestado a, a nadie, pero es verdad que está súper disperso y, y no estaba, no me encontraba fino y bueno y que esto pasó a finales de octubre y hasta el día que se publican pasado casi dos meses en estos dos meses primero hemos culminado el traspaso de los clientes a Castomir no queríamos anunciar todo esto sin haber dado el confort a nuestros clientes de que tenían continuidad y a dejarlo todo eh, suficientemente arreglado eh, Esto no estaba 100% claro cuando grabamos el podcast y escucharéis que, que quedan cosas ahí abiertas, ¿vale? Pero por eso os lo cuento aquí, para que el que tenga la curiosidad que sepa que se ha quedado todo cerrado. Y también he eh, tardado prácticamente estos dos meses en, en escribir esta introducción, que la verdad que me ha costado alguna cana, algo de ansiedad y alguna lagrimilla, no lo, no lo voy a negar. Soy una persona emocional, aunque la mayoría de las veces no, no lo reflejo. Espero al menos que saquéis algún aprendizaje de todo esto y no dudéis en preguntar cualquier duda que os quede a través de los comentarios de iVox e o bien por nuestras redes sociales. Nuestro objetivo compartiendo nuestra experiencia sinceramente es contar parte de lo que no se suele contar, lo que pasa cuando las cosas salen mal, eh, nuestros errores, nuestras educaciones, a veces también las situaciones del, del mercado, se juntan muchas cosas. Eh, nosotros tenemos la sensación de haber fallado un mogollón de cosas y también de, de haber tenido un camino muy duro y que no hemos sabido capaz de solventar. Pues lo dicho, espero que os aporte valor. Si a alguno le parece muy largo que no tiene sentido y se lo quiere saltar, me parecerá fenomenal. No me lo tomaré como algo personal, pero si alguien quiere aprender, pues adelante. Sin más, os dejo ya con el largo adiós a BrainSins. Bueno, este es el, el programa que más cuesta arrancarlo. Estábamos hablando justo ahora, porque es un, un episodio que yo le quiero poner el título de Largo Adiós a Brainsins o algo así. Ya con esto ya empezamos el, el contexto. ¿Largo el número de horas que nos vamos a tirar aquí? Eh, puede ser, sí. Y en, el, y en el tiempo que llevamos diciendo adiós de una forma u otra a la empresa, que ahora, ahora lo contaremos con detalle. O sea como sea, estamos aquí. Los cuatro fantásticos, los cuatro magníficos de Brainsys, que ya estábamos hace diez años en Brainsys y, y bueno, ya justo ahora ya no estamos todos en Brainsys, pero estamos eh, terminando y vamos a hablar de, de estos diez años y de lo que ha pasado. Tengo por aquí a Frankie Carrero. Muy buenas a todos. Que era uno de los fundadores y, y CEO de Brainsys, Andrés Velasco. Diez años, chaval. Cágate, lorito. Sí, sí, son muchos. ¿eh? Es la, la leche, tío. Hemos vale, procreado sí. en estos 10 años. Eh, ¿tú, tú, tú por partida doble, ¿no? Casi, sí, sí, partió bueno, partida doble, sí. Bueno, aquí… ¿Qué, que aquí, sepas, al menos, Que sepa, decir. sí, que sepa. Bueno, aquí, aquí menos yo, que en 10 años no me ha dado tiempo, <laughs> o sea, que no, no he aprendido todavía. Eh, todos, 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 todos sabéis, hemos procreado, procreado de una u otra forma, sinceramente. Sí, 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 sí. sí. Eh, Andrés era nuestro lead engineer a Handemauer. Espera, espera, espera. espera si vamos a empezar por el principio, en lugar de por el final, que estabas empezando antes, vamos a decir cómo empezó Andrés. Venga. Andrés empezó sentado en una escalera de estas que tiene dos escalones, trabajando en, en, una, bueno, en, en el loft que, te, que en el que empezamos ahí en, en Alcorcón. En el En Mentor Rolcano, en Mentor Rolcano <laughs> efectivamente. Ya, ya te digo, la primera imagen que tengo de él trabajando con nosotros es sentado en esa escalera y ya, con el ordenador o, o no sé qué. ¿Seguro? Pues si nos explotabais para preparar la oficina, ¿no? había que lijar allí cosas y oh, li tinta. lijar lijar tú lo lijaste mucho no yo creo que no no, li no. lijar lijar Luis y yo lijamos sí, mogollón sí, sí. que se nos fue la olla mm. con eso pero Entonces, sí que montamos mogollón de muebles todo ya juntos. prescrito no la, la explotación infantil de Andrés sí yo creo que sí muy bueno, tenemos también a, a Luis Martín que ha sido nuestro super CEO durante muchísimos años y, y la leche qué tal hola y adiós <risa> <risa> Y aquí termina el programa y ya, y ya está. está. Bueno, de que bueno yo soy da corti. Pena, da pena, perdona, pero hay que tomarse algún humor. Sí, sí, vale. sí. Luego ya entraremos momentos que nos van a, a joder más, o sea, pero bueno, ir, iremos viéndolo. Vamos a intentar lo que dice Lu, tomarlo con un poquito con humor porque han sido años muy intensos, momentos muy duros, algunas lágrimas, muchas risas sí. y los últimos años han sido particularmente duros que contaremos. Pero ahora ya estamos como pasando el trauma, yo creo, ¿no? Un poquito sí. Y hay que dar el crédito antes de que continúes de la lija al otro Luis porque la Peña se va a pensar que yo estuve lijando. Yo eso no lo hago. <laughs> tú y sus contratadas ya sabemos <laughs> y eso fue Luis Ignacio Díaz del dedo sí. que también empezamos nosotros y ahora hablaremos de, de eso de hecho, de hecho está en el prólogo del libro de Luis está se habla de la lija se habla de la lija ahí sí. en un momento es que eso es un momento épico la librería a comprar el libro al final entonces sí, para enterarme. Así. bueno hacemos unos episodios antes de que salga este es, ha habido uno con Luis y, y Leo un poco un poco el prólogo o sea que te lo puedes saltar o sea, Elige si escuchar más mío eh, o leer el libro, lo que te resulte menos empalagoso Audio corto, cómpratelo. Bueno, a... Igual optaré por el suicidio. Ya veré. <risa> <risa> bueno, lo decía, yo soy corto, ya me habéis escuchado a los que escuches el programa. Ahora uno de los fundadores junto a, a Frankie y, y yo empecé como CTO, luego lo dejé esto a Lu, la parte técnica, porque Lu lo sabe hacer y yo no. Y, menos mal. <laughs> eh, menos mal. Y luego yo llevaba marketing y todo lo que son los chascarrillos y esas cosas. Así que nada, no, pues empezamos. ¿De qué empezamos por el principio? Venga, por el principio. Frank, ¿empieza? Cuéntale a los anales de la historia. Vale, anales es una palabra que aplica además muy bien a todo lo que ha pasado en los últimos años, pero vamos a empezar por el principio. Y pues mira, tirando de, de recuerdos, el primer recuerdo que tengo que es el embrión de todo esto. Es eh, bueno, hay que quedar también, no lo hemos hecho, fallo nuestro y, y sinceramente creo que tenemos que arreglarlo. Crédito a Borja, sí. Borja Monsalve, porque evidentemente esto ocurrió también con él durante, durante muchos años y jugó, jugó un papel importante en, en la empresa. Pero bueno, ya iremos comentando. Yo recuerdo un día cuando éramos profesores en la universidad que estábamos hasta los cojones de hacer un montón de proyectos que no servían absolutamente para nada. Luego nos tiramos otros 10 años haciendo otro igual, ¿no? Pero vamos, eh, eso es lo de menos. De momento, hacíamos proyectos que no servían para nada y yo estaba harto y dije, no puedo seguir así, tengo que hacer otra cosa. Y un día reuní a Corti y a Borja para plantearles a ver si hacíamos algo. Y empezamos a sacar ideas y, y de ahí salió lo que fue el embrión de todo, que fue... We play. Antes de eso estuvimos muy a puntito de hacer un juego de coches porque había una idea de juego de coches y eso demás no bast yo, ¿eh? bast bastante que estuvo pululando. Hecho, yo, yo hice mi parte. Lo sí. que pasa es que en fin se quedó ahí. Se quedó ahí. Pero sí, efectivamente. Y antes de eso otro juego de otras cosas. No sé. Siempre hemos estado, la verdad, con con pajaritas en, en la cabeza. El Twitter. Efectivamente. Entonces, pues nada, ya os digo, a partir de ahí pues, dimos forma a WePlay, que ahora hablaremos de eso, pero ya es mi primer recuerdo, es básicamente ese. Además, sí. recuerdo perfectamente a los tres sentándonos en, en una aula de estas de tutoría que pillamos uh -huh. y tal. Sí. estamos aquí en la Universidad Europea de Madrid que de ahí bueno salimos nosotros y han salido otro, otros proyectos también que de aquella nos quejamos mucho pero algo, algo había ahí también sí mi queja no iba contra la Universidad Europea de Madrid en, en ese caso era más bien una queja contra, contra el, sistema. el sistema efectivamente mm. sí. pues nada pues montamos WePlay cuéntame ¿qué, qué era WePlay muy bien pues WePlay era eh, bueno para el que empiece a reírse en cuanto que lo diga era, era la moda en aquella época y era una red social Vertical, que surgieron mogollón y que estaba centrado en jugadores de videojuegos. ¿De qué año estamos hablando? Perdona. Estábamos hablando de 2008. <laughs> Tela. O sea, 11 años. Y lo que queríamos hacer con esa red social era, bueno, una red social más de videojuegos que no había, porque a nosotros nos, nos encantan los videojuegos. Y si no, los remito a Master Race Podcast, para si, bueno, si alguien no lo sabía. Hay, que, hay que dar eso. que queda eso, para los anales. Hasta los quality Máxima. Y. Lo que pasa es que no queríamos hacer una red social al uso y quedarnos ahí, sino que queríamos aplicar un montón de, bueno, pues de, de tecnologías, de algoritmos, de cosas que habíamos hecho en nuestros proyectos de investigación, llevarlos a la red social y, por ejemplo, pues permitir búsqueda personalizada y avanzada, o recomendación de usuarios, recomendación de videojuegos, es decir, convertirlo en algo que fuera un poquito más allá. Hmm. Y la montamos, montamos sobre él, me acuerdo, que era un gestor que no sé si sigue existiendo, una especie, de, sí, sí, un CMS, sí. una especie de WordPress para crear tus propias redes sociales verticales, que de aquella sí. era la moda, como decía Frank, era, era la moda. Y lo lanzamos, en, yo creo que a primeros de 2009 ya estaba... Lo lanzamos, efectivamente. Sí. En aquella época yo también recuerdo dedicarle mucho tiempo, me creé un blog que se llamaba Aprender a Emprender. Y a intentar, pues, darme a conocer con el blog, sobre todo entre entre gente que de, supiera de, pues, de temas de emprendimiento y también potenciales inversores y, y no lo sé. Y le, le dediqué muchísimo tiempo a, Estamos, a, eh. a eso y no fue mal, la verdad es que hicimos buenos contactos con, con eso y, de hecho, ya hablaremos. Pero, en buena parte, el, el equipo que, que tuvimos al principio de, de asesores, el, el consejo de asesores que montamos, pues vino de, Por ahí. de ahí un poco. Y también montamos, aprovechamos que estamos en la Universidad Europea de Madrid y lo que montamos fueron varios eventos que íbamos trayendo gente del mundo Justo. emprendedor, inversor. Emilio eh, Márquez, Carlos Blanco, Alejandro Suárez, sí, efectivamente. trajimos a Enrique Daz también, también en otro evento. Es decir, Javier final... Martín, no podemos sí. dejarle a Logic. Justo. Que nos le demos un mogollón. Sí, lo, sí. Luego entraremos en son agradecimientos son raro, y, y demás, que, que es la leche. Pero sí que es verdad que lo bueno desde la universidad, además de tener un poco de tiempo para llevar estas ideas, teníamos acceso y le echamos un poco de cara para, para acercarnos a toda esta gente. ¿Vale? De aquella también sabíamos muchos consejos de los blogs que había, que también entraremos en detalle luego, no lo de que hay que leer pero tener criterio propio. Era la época de los blogs. Sí. Pero bueno, aquí hay un punto importante, ¿no? si uno quiere montar un proyecto de este tipo, eh, casi siempre se piensa en la idea, en la ejecución, en el producto, pero este tipo de networking, sin eso yo creo que es muy difícil, ¿no? a no ser que tengas pasta tú ya de por sí o sí. lo que sea. Yo con los años también he aprendido que ahí, no voy a decir, no se puede ser binario, pero muchas veces ves como dos formas de, de hacerlo un poco polarizadas ahí. Y es, es una es esta, que estábamos comentando ahora, pero también he visto casos de empresas que realmente han tirado producto, han ido por clientes, mm. no han hablado con nadie y que les va, les les va, va, les va bien, efectivamente. Mm. Yo creo que hay muchos caminos para llegar al, al objetivo final, pero. Ese es uno de ellos y, en cualquier caso, el que, el que nosotros entendimos cuando empezamos en aquel momento fue, fue ese. También es verdad que éramos un poco ratones de biblioteca o ratones sí. de universidad y, y, bueno, pues hemos ido aprendiendo a hostias. También en nuestro equipo fundador había carencia, éramos los tres, tenemos el claro ejemplo ¿no? de, de tres no se técnicos. Lo que nos hace lo primero que te dicen, no seas del mismo perfil, pues los tres técnicos, entonces los tres fundadores. Y luego hablaremos de, de equipo también todos técnicos al, al principio. Entonces era una forma de, de incluir en el proyecto a gente que nos pudiera echar un cable y que tuviera otro perfil. Yo creo que leímos el libro negro del emprendedor y nos lo tomamos al revés. Pensamos que eso era lo que había que hacer. ¿no? <laughs> Chicos, una Andrew Luke, ¿cómo recordáis recordáis la primera vez que, que nos acercamos a contaros todo este rollo? Yo pensaba que me ibas a meter en mano, tío. Luego eh, te metí mano. Pero eso pues, pero... pasó. No, no pasó realmente. Yo le dije que no y, y ya está. Al final eh, José Carlos era profesor mío y, y viendo mis altas aptitudes en, en, en la universidad, a mí, eh, me dijo, oye... ¿Te quieres eh, venir con nosotros? Y dije yo, ¿a dónde? <laughs> bueno, a todo esto que contar. Tú estabas haciendo, de hecho, tu proyecto de fin de carrera fue algo que po potencialmente podría haber sido un producto en el, en el mercado. Bueno, mi proyecto de fin de carrera es eh, lo que soy eh, Google Imágenes. Sí. ¿no? Es un, es un scroll infinito de imágenes eh, eh, mostrándose ahí sin son. A partir de una, una query. Se llama Flickr-Babel. Eso es. Y ponías una query en español, la traducía a varios idiomas, hacía la búsqueda contra Flickr en varios idiomas y mostraba ahí todos los resultados. Flickr ¿no? y Google y bueno, sí. la idea era prepararlo para diferentes third parties. Sí. Pero bueno, ahí se quedó, estuvo bien, fue un experimento y aprendí mucha tecnología. PHP, Así que es luego lo que utilizamos de, de base. Sí, PHP amigos, es el lenguaje maravilloso. Y lo estoy diciendo en serio, para todos aquellos que os metéis con él. Gracias. Hay modas que no pasan. Y tú, Lu? Pues yo en el eh, a mí vino recuerdo un día hablar Franky conmigo. Yo estaba en la Politécnica de investigador y era la época en la que bueno pues es lo típico no estaba haciendo mi tesis y ya había terminado la parte de investigación y me metía ya un poco en el en el rollo de escribir el libro y fue un momento muy propicio para proponerme esto porque era un buen momento para irme de allí no y Franky vino un día tomarse un café conmigo, pues nosotros manteníamos contacto, pues nos conocíamos, hemos sido compañeros en la universidad, luego fuimos también compañeros de trabajo y tal. Luego yo me fui a la Politécnica, pero... Eh, comíamos todas las semanas. Toda, prácticamente prácticamente todas las semanas. Borja, Frank y yo nos reuníamos, comíamos, invitábamos a alguien más. De algún... Sí, Corti se daba muchas veces también. Eh, sí. Y, eh, y entonces Frank vino y me dijo que estaba montando el proyecto este. y... Eh, lo cual fue una sorpresa pero en aquel momento pues me apeteció bastante ¿no? y me fui de la universidad sin haber escrito la tesis pero con la parte de investigación hecha así que bueno luego, eh, que creo que fue una buena decisión ¿eh? porque lo del libro es un esfuerzo que tienes que hacer pero te lo metes entre pecho y espalda un verano o lo que sea y no estás viviendo las depresiones que te dan eh, bueno, que, que he visto yo en antiguos compañeros míos ¿no? cuando llegan a esa época entonces Tuviste yo... muchos huevos y tuvo mucho mérito. La verdad es que, hay que... desde no... fuera, al menos, es lo que sí. me parecía. Lo normal, no tenía tanto mérito porque la parte, ya te digo, de los papers y todo este rollo estaba hecha y el proyecto en el que yo estaba trabajando terminaba. Pero, o sea, era un momento muy bueno para cambiar. O sea, no, digo, escribirte la tesis ahí trabajando también y. Sí, no, no es para tanto eso. ¿eh? Yo creo que es mucho más difícil escribirla si te quedas en la universidad teniendo que hacer solo eso. Si tienes que buscar y alocatar el tiempo. Vaya palabra... Alucata, ah, no me ha gustado, no tío, sí, señor. O sea, si tú tienes que reservar el tiempo mm. en los huecos, es más fácil, ¿no? Esto, lo de las restricciones, aplica igual que se aplica mm. en software y todo, ¿no? Es más fácil llevarlo a buen puerto que si está todo abierto. Y, y por eso hablo de las depresiones con la tesis. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mi libro. Eh, lo, lo hice y lo hice ya dentro de Brainsynch. Mm. Lo cual... Puede tener varias lecturas desde fuera, ¿eh? como allí no hacían nada cabrones. <laughs> que también es verdad. Que también es verdad. Y recuerdo que al principio no lo dedicamos todavía a WePlay, sí, eh, gran parte sí, sí, del sí. tiempo. Para ahora comentaremos eso, sí. pero sí es verdad que estuvieron conviviendo los dos proyectos un tiempo. Sí, de, de hecho, verano, junio 2010, ¿verdad? Sí. Yo creo que fue cuando, cuando nos juntamos todos en, sí. la, en la oficina, abrimos la primera oficina en un loft en Vento Rolcano. Antes de eso tuvimos que levantar algo, algo de pasta. Eh, sí, efectivamente, de Friends Family and Fools. que levantamos? ¿Fueron 160? 184.000 184. euros, euros. De Friends Family and Fools y lo complementamos con un CDT, con un pit de CDT que nos daban… ¿Cuánto nos dieron? Uf, fíjate, eso, eso es algo que ya fueron… creo que 300, unos 300.000, sí. Y con, con eso lo que planteamos es el desarrollo de la primera versión de la, de la plataforma. Eh, yo creo, y al menos está en mi opinión, y luego me diréis cómo lo veis vosotros, que el primer error que tuvimos ya fue construir un producto, que hasta el día de hoy ya no se hace, bueno, o no se debería hacer, eh, un poco en la cueva, sin estar cerca del mercado. Nosotros planteamos hacer una WePlay... Y ahí integrar, pues, búsqueda inteligente, recomendadores y, y un montón de cosas, pero nos tiramos mucho tiempo desarrollándolo sin, sin conocer quizás más aplicaciones más allá que la que tenía WePlay. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí lo que seguramente tendríamos que haber hecho era lanzar la red social lo antes posible para ir cogiendo pues, eh, usuarios, ir haciéndola crecer, ver por dónde iban los tiros. Y mientras tanto ir desarrollando todo esto y metiéndolo poquito a poco. Pero bueno, no fue el primer error. O no fue la primera vez que cometimos. Perdón, fue la primera, pero no la última vez que cometimos ese error. Sí. Porque con Brainsys volvimos a hacer un poco lo mismo. lo mismo. Nos cuesta, nos cuesta aprender. Sí. Pero sí, yo estoy contigo. Ahí empezamos a desarrollar toda, toda la tecnología. Eh... Lo que decíamos antes, Weplay lo lanzamos en 2009 sí. Y, y sí que es verdad que al principio tuvimos, tuvimos bastantes usuarios para, para lo que era la sí, época también. O sea, sí, Weplay sí. tuvo un relativo éxito, tenía bastante impacto en la, en la comunidad de jugadores. Eh, yo creo que fue uno, un tiempo bonito. El los primeros meses de WePlay al menos. Hasta que nos dimos cuenta que, que, monet, no, mal, que era white tener una comunidad, que la gente lo usaba, pero que cómo cojones íbamos a sacar dinero de eso. No había creen cling. Efectivamente, ahí había. Además, había varias cosas a, a tener en cuenta. Por un lado, lo que hemos comentado, las redes sociales, estas verticales, o podríamos decir, 99,9% de las redes sociales se fueron al carajo y, y quedaron las, las tres o cuatro grandes que, que siguen aún hoy en día. Eso, por un lado. Eh, por otro lado, podríamos haberlo reconvertido en otra cosa, tipo de contenidos, de videojuegos que ha seguido habiendo y a lo mejor haberlo monetizado. Tampoco supimos bien cómo hacerlo. Pero por otro lado, sí que vimos. Que todo esto que habíamos desarrollado y que inicialmente no servía para nada, o decíamos que lo habíamos hecho muy apresuradamente, es verdad que por otro lado nos, nos permitió de forma relativamente rápida y fácil sacar Blade Ahí lo que uh -huh. hicimos fue pensar si podíamos aplicar todo esto que habíamos hecho a algo que nos pudiera proporcionar unos ingresos. Uh -huh. Y estuvimos haciendo un análisis, vimos que había competidores, pero sobre todo en Estados Unidos. Vimos que en España no había, vimos que había cosas que podíamos mejorar, como temas de integración, que era muy compleja en ese momento con, de la integración del sistema con los clientes, bueno, más cositas que podrían ir saliendo, y, y tiramos por ahí, básicamente reaprovechamos lo que era la parte core de algunos algoritmos, pero es cierto que también tuvimos que crear de cero... Las APIs y. El, el producto, por decirlo sí. así. O sea, la, la tecnología estaba hecha, lo que teníamos un producto muy justo, distinto. Justo. Como producto veníamos de red social y ahora había que hacer algo que se integraba en e-commerce y demás. Yo me acuerdo de aquella época de hablar con, con Evaristo Babé, uh -huh. de MySofa, que estaba. Bueno, aquella estaba en MySofa, luego montó Sin Delantal. De hecho, Sin Delantal salió poco más o menos cuando salió Brinsins, Sí. En, en tiempos. Y también nos animaba, nos animaba a esto, también hablamos con Mumu Mío, que fue de los primeros clientes que, que tuvimos. Yo con el tiempo, eh, bueno, vamos a contar qué, es, qué, qué, qué fue Brainsys en primera instancia. Cuéntalo tú, venga. venga. ¿Eres el de marketing? Venga, Brainsys, lo primero que lanzamos era un, lo que era un recomendador de productos, vale, lo que a día de hoy está en todos los lados, en Amazon lo tenemos en, en multitud de sitios y básicamente lo. Pues que... Esa frase hay que aclararla. Parece que has dicho que tenemos nuestro en Amazon en un montón claro, de sitios. Claro. ojalá. ojalá. Bueno, no estaríamos haciendo este podcast. Seguro. En Amazon Web Services. <laughs> sí, que lo tenemos. Pues mira, ahí sí. Bueno, sí, es verdad. Eh, lo Tal y como funciona Amazon, que es básicamente que tanto en ficha de producto como en la home muestran multitud de, de productos personalizados para cada usuario, pues nosotros lo que quisimos era llevar esa tecnología para que cualquier tienda online lo pudiera integrar a algo parecido. Porque de aquella estamos hablando en eh, 2010 por ahí, estaba OSE Commerce en el mercado, que a día de hoy ya ni os sonará, era como el CMS e-commerce más conocido. Magento yo creo que estaba empezando, pero, pero desde luego no se no se conocía. Era todo muy precario. Prestasub era quizá el que el otro que también estaba, tenía un poco más de, sí, de presencia. Que empezaba que a no despuntar. Pero era un, un tiempo como muy muy pronto en lo que era todo el mundo del e-commerce. Del e Entonces el, cualquier tipo de cosa rollo personalización era, estaba a años luz, no estaba, no estaba en el mercado. A nosotros nos parecía nos parecía buena idea. Y lo que hicimos es un sistema de recomendación de productos que se integraba en tu tienda online, fuera la que fuera, y recomendaba productos a los usuarios en función del, del perfil de compra. Que a día de hoy sigue siendo por lo que más se nos, nos conoce en la mayoría de los, de los casos. Es curioso, aunque a nivel de producto hemos hecho un mogollón más de cosas. Efectivamente. Para que los oyentes se hagan una idea de cómo ha cambiado la situación en estos años, si hay algún comentario que, que ha salido también en algún otro programa, eh, nosotros en su momento teníamos que esconder que hacíamos temas de inteligencia artificial. Sí. Porque si eso salía en alguna conversación de estas, de, bueno, de, de venta, por decirlo así, de producto, la cara que ponía el, bueno, pues el cliente en este caso te llevaba a darte cuenta de que le habías cagado. Entonces al final aprendimos después también de dos, tres o cuatro veces, no lo sé diciéndolo, porque además lo llevamos un poco por Montera, ¿no? Sí. Venimos de la universidad, pero eso nos hace ser diferentes porque tenemos estos temas de que vienen de investigación, claro, les hacía desconfiar. La inteligencia artificial estaba pasando por uno de esos inviernos y no era buena idea. No. Totalmente. No sé si queréis aportar algo de de todo esto? Mm. Al final, lo que es la tecnología de las recomendaciones se ha demostrado válida. Tú entras en la home de Amazon y al final son todas recomendaciones personalizadas. El mm. tema es eh, que hemos, eh, por lo menos en BrainScience, acabamos eh, integrando recomendaciones básicas, por lo menos básicas a nuestros ojos y de tecnología, porque vender recomendaciones más complejas o la gente no la entendía mm. o la gente no las quería. Sí. Nosotros, esto ha llevado los últimos años. Mm. Y nosotros o sea, la sensación después de haber pasado por todo aquel proceso inicial de los primeros años, sobre todo, es que nosotros, eh, por la época que nos tocó vivir, no sabíamos muy bien qué es lo que la gente estaba demandando. Sí. Realmente había que evangelizar, de hecho ni demandaban siquiera, ¿no? en muchos casos. Hoy en día, como ha dicho Andrés, las recomendaciones son una commodity y están en todos lados y tal, y no se puede imaginar casi un e-commerce sin, sí, sin un banner de cosas que salen por debajo. Pero en aquel momento pues tenías que explicarlo. no Y la manera en que lo explicabas y que intentabas generar esa necesidad era muy importante. Y yo creo que no, no era solo la inteligencia artificial. Eh, la gente tiene... Desde luego eso daba mala imagen. No era como ahora, ¿eh? que es lo primero que tienes que decir al iniciar una conversación. Eh, pero... Eh, Creo que, creo que en algunos casos, y estoy hablando de la parte técnica, sobre todo cuando, cuando nosotros desarrollábamos producto y tal, íbamos con algo que no estaba completamente alineado con, no sé si tendrá que ver con esto, que decía, de la cueva corte y tal, ¿no? Que no estaba muy bien alineado con lo que los clientes estaban esperando que les contásemos, sin tener ni puta idea a ellos tampoco. ¿eh? Sí. Ahí, ahí yo, yo de esta fase yo creo que el principal problema es el... el... Típico tema se dice de aspirina versus vitamina. Es decir, nosotros teníamos una cierta sensación de que el e-commerce estaba más consolidado de lo que estaba, porque comprábamos ya online y demás, pero la realidad era un poquito distinta. Y también cuando miras las soluciones como decíamos, o e-commerce, e más gente que empezaba a salir y tal, te da la sensación de que ya los CMS para e-commerce estaban más o menos inventados. Luego salió Shopify, salieron mogollón de cosas. Entonces sobre eso montamos una vitamina, es algo que te optimizaba el proceso de, de compra, pero la gente en aquel momento estaba buscando el básico, es decir, el que se si montaba una tienda online, su problema era montar la tienda, que funcionara, captar clientes, y nosotros le estábamos hablando de convertir mejor, de experiencia casi de cliente, que son cosas que cinco años después sí que, que la gente empezó a demandar, pero quizás fue sí, de eh, hecho lo que, lo, en lo que estaban obsesionados la gente de marketing, de los e commerce y tal, era precisamente en adquisición y los compraban, ¿no? Justo. No se hacía nada para fidelizar, ni para optimizar el fan, solo querían que entrase un tráfico brutal. Eran unas épocas en las que pasaba eso. Sí, había que justificar cada uno su trabajo y la, lo primero que se hacía era gastarse el dinero, efectivamente, en adquirir sin, dar, sin importarte el tema de la conversión. esto Bueno, pues con los años hemos ido viendo la evolución y la, sí. la madurez, por suerte, que ha ido adquiriendo el e-commerce. E siempre quizá un poquito por detrás de países como Inglaterra o Estados Unidos o incluso Alemania, cosas así. O sea, veíamos siempre lo que iba a pasar en dos o tres años porque lo veíamos allí, ¿no? Pero hubo, tuvimos también... Varias barreras que, que yo creo que hay que tener en cuenta. Una de ellas, he dicho yo al principio que queríamos mejorar la, la integración con el cliente y era uno de nuestros objetivos, y de hecho yo creo que lo conseguimos comparado con, con otros proveedores que había de servicios similares, pero aún así empezamos con una API pura y dura, que era, era un dolor. Enseguida se empezaba a meter ya una integración por JavaScript y tal, pero no dejaba de ser algo relativamente complejo para, sí. para el cliente. Y luego no se entendía, no se sabía muy bien, pero además también en, algún, en no sé si decir en algunos o en muchos, bastantes por lo menos, de cara al cliente tener esas recomendaciones automáticas y basadas en el perfil de, del usuario y tal, eh, pues era un poco difícil porque tenían sensación de perder el control. Exacto. Eh, ¿Qué producto les voy a mostrar aquí? Si no sé yo lo que les voy a mostrar, pues a lo mejor resulta que se me va a ir el usuario, ¿no? Y esto, pues igual en una web de. de no lo sé, de electrónica. Lo podían entender mejor, lo podían ver mejor, pero una web de moda, por ejemplo, era definitivo. Sí. Porque esa parte para ellos es, es muy importante. Entonces, había bastantes barras al principio, poco a poco nos fuimos sobreponiendo a ellas, pero. Pero fue una travesía por el desierto sí. importante. Sí, ahí lo que ha dicho antes Andrés de las recomendaciones simples e es importante. decir, nosotros de aquí ya tenemos filtrado colaborativo recomendaciones totalmente personalizadas, pero luego nuestros clientes nos decían no, en la home quiero un más vendidos ¿Por qué? Porque entiendo la justo lo que ha dicho Frankie ahora. Entiendo la lógica. No me pongas lo que tú quieres porque es que no me fío de, de la máquina. C unos cinco años después ya la gente empezó a entender que, que la conversión está guay y que si analizas los datos de que las recomendaciones personalizadas funcionan mejor con más vendidos, usa esas, aunque no tengas ese control, pero sí que nos costó O bien. al menos pruébalo. Claro, justo, claro, claro. Que este era el problema, ¿no? Eh, el problema de lo que mucha gente hablaba entonces del ABC de e-commerce, ¿no? Que esto a mí me lo han dicho eh, en discusiones sobre lo que había que, cómo había que orientar una recomendación y tal. No, no, es que el ABC de e-commerce es que en carrito tú muestres el primer producto, el que más se vende, junto con el primero que has metido en el carrito o el más caro, no sé qué. Bueno, pues si lo tienes tan claro, a lo mejor claro. no necesitas una tecnología demasiado avanzada. Nosotros, además, esto nos afectó mucho ¿no? en desarrollo, porque eh, pues si, si tú comparas nuestras especificaciones de requisitos de cómo hacíamos crecer el SaaS del principio, que se basaban pues esto, en este tipo de algoritmos y tal, más en la algorítmica, eh, esto fue cambiando, en, estoy hablando de recomendaciones, fue mutando hacia el filtrado, ¿no? Precisamente porque era lo que nos pedían. Claro. Nos pedían, no, de esta categoría, no, de estos precios, no, de sí. tal. Y estas fueron las cosas que íbamos incorporando al producto porque nos guiábamos por el feedback de nuestros clientes. ¿no? Sí. Y ahora, la parte de la, la algorítmica la tenemos asentada, pero bueno, que parece que no interesa. Sí, y ha seguido pasando hasta, hasta el último día, por decirlo así. Al final, eh, da igual cómo funciona el algoritmo, casi siempre se ponen filtros para poder limitar. Lo que sea, que sea una categoría o fuerzas de varios productos o, o no lo sí. sé, depende de cada caso. Por ejemplo, hemos tenido clientes de moda que tenían eh, recomendadores suyos y debajo el, el nuestro. Y el nuestro era automático, el suyo era manual... Y el nuestro funciona cuatro veces mejor, y aún así mantenían el suyo encima. Es decir, incluso cuando les hemos demostrado que podían hacer más dinero dando mayor visibilidad a recomendaciones automáticas, por decisiones internas, porque se enfadaban los estilistas, por no sé qué, mm. siempre por movidas de este tipo, decían, no, no, es que me, me da igual. O sea, ahí ya los últimos años ha cambiado, pero ha habido muchos años que parecía que hasta les daba cosa a vender. Sí, este, este era el tipo de cosas que yo creo que no teníamos claras al principio mm. cuando definimos el producto, que, que no sabemos que nos íbamos a encontrar con esto. Y por no hablar sobre el mismo idioma, porque yo creo que eso que has Dicho que funciona mejor, que les hemos demostrado que funciona mejor, la clave ahí está en ponerse de acuerdo el qué funciona, qué significa funciona mejor para cada uno, porque para ellos era que este pantalón pegue con esta camisa, para nosotros era que este pantalón se venda bien con esta camisa, claro. porque los estilos que ellos querían crear no eran a lo mejor los que la gente quería comprar, o lo, los productos que la gente quería comprar de forma conjunta no era lo que ellos habían diseñado previamente. Entonces es algo que también aprendimos con el tiempo sí. el conseguir o intentar por lo menos hablar el mismo lenguaje que el cliente y tener esa parte técnica que te permite pues, luego llevarlo a tu producto pero también tener una parte de negocio que te permita entender qué es lo que te están pidiendo la verdad es que el, o sea, el producto de las recomendaciones eh, era estaba abocado a ser esclavo de de los clientes los, mm. lo podríamos haber sabido antes y habernos ahorrado mucho tiempo pero bueno, bueno hablábamos o sea, hay, hay, que, hay que verlo desde un punto de vista de que estábamos hablando entre amateurs ¿no? sí, es decir sí. y hemos ido creciendo juntos claro. ellos y nosotros y pues claro. refinando claro. el lenguaje del claro. que tú hablabas y tal y, y bueno pues como buenos amateurs nos hemos pegado unas buenas uh -huh. hostias es, esto es muy interesante lo que dices sí. porque nos decían un mo mogollón de veces para aquel entonces no, si esto el recomendador me lo puedo hacer yo mm. o sea para que a día de hoy cualquiera que tenga un negocio, integra cualquier tecnología externa, sabe que el, el, el time to market, los costes de desarrollo de tecnología no te compensa hacer esas cosas tú. Y era, era muy habitual. O sea, tenemos la ca causa de perdidos en el CRM, era me lo hago yo. O sea, que a día de hoy no, te, no, te, no se le ocurra a nadie decir me hago yo un recomendador. No, y nadie se lo acaba haciendo realmente. No. Bueno, si tengo un pestazomista, no, lo que, lo es que, so que, hay lo que solía esto. ocurrir es que terminaban cerrando. Es decir, que nosotros hayamos durado 10 años, eso es una cosa inaudita, porque la mayor años? parte de la gente que, que nos ha acompañado en el camino, que han sido nuestros <laughs> clientes en su mayoría, ya no están. No, y sí. pequeños, medianos y grandes, que luego hablaremos de, de, de cómo Realmente. nos afecta a nosotros también el apocalipsis del, del retail, pero, pero esto queda creo, un poquito más para adelante. El apocalipsis del retail, tío. Oye, me gusta cómo habláis, ¿eh? Vosotros leéis mucho, ¿eh? Es que son titulares, tío. Esto luego lo, lo pones <laughs> en Twitter y lo, ya, y lo. Está muy peta. experimentado en el tema de podcasting, tío. Ya sabes cómo va esto. Eh, antes salía el tema que lo decía Frankie, integración también para la audiencia no es lo mismo un SaaS tipo Suma CRM que me, a mí me flipa no oye te das de alta y lo utilizo y ya está que un SaaS como en nuestro caso que te tienes que, que integrar Tommy patrocina el programa no eh, no pero le pediremos dinero le pediremos <laughs> dinero pero que él es es de las cosas que también con el tiempo una vez ya estamos metidos hemos dicho mogollón de veces joder ya podríamos haber hecho algo eh, que no tuviera dependencia ya podríamos haber hecho algo <risa> <directamente>. <risa> Pero eso, si hubiéramos quitado esa dependencia, porque en mogollón de casos tardábamos a lo mejor 6-9 meses en hacer una venta y luego en conseguir que el equipo técnico se pusiera a hacer algo. que no Ya en los últimos años, nuestra integración era pegar un script en el Tag Manager y a veces se tarda un mes en que el equipo desarrollo más eh, le dé la mínima prioridad para que suceda eso. Aclaro en este caso también, cuando Corti ha hablado del equipo técnico se pusiera a hacer eso, se refiere al equipo técnico del cliente. Del cliente. Que sí, sí. Nuestro no paraba de trabajar. ¿eh? Yo sí, sí. lo digo por aquí, por la Sí, razón, sí. Pero pero de ellos es verdad que muchas veces tenían otras prioridades mm. y, lo, y esto entronca con lo que decía Corti de la vitamina, de las aspirina Justo. y tal. Y cada vez que se iban a poner con lo nuestro, nos decían que lo iban a hacer, aparecía algo más urgente. Y bueno, pues con eso hemos tenido que convivir durante por pues, muchos años. Bueno, sí. Ellos también eran esclavos de, de sus clientes, ¿no? de, de su producto. entonces sí. Es que el icono al eran... final es a lo que te aboca, a mm. ser dinámico, a tener que andar cambiando un montón de cosas, metiendo nuevas funcionalidades, adaptándote a nuevos... Bueno, pues a nuevos, yo qué sé, de herramientas de marketing con las que te tienes que integrar, depende de, del caso, ¿no? Pero el roadmap ahí es muy difícil para ellos. Y luego, si la venta no acompaña, pues te, se vuelven locos. Y lo digo de buenas, no, no lo digo mal. Se vuelven locos porque tienen que andar tocando todo lo que sea necesario para que la, la venta acompañe. Y lo nuestro no es lo primero que, ¿Sí? que se planteaban. Y menos cuando la integración era un cierto dolor. O ¿no? ya, bueno, lo optimizamos, pero es que al principio no aprecio no, no comprar no tanto a sea como sea algo haríamos también bien o sea porque nos fustigamos mucho pero pero quiero que veamos el aperitivo pero empezamos a conseguir clientes y clientes relevantes yo me acuerdo cuando conseguimos trading mm. Que si alguien no lo conoce, trading son como 10, 12 verticales de, de deportes. A día de hoy facturan, no sé, 40, 50 millones al año. Era un, un bicharraco. Para nosotros fue el primer gran cliente sí. que, que conseguimos en su momento. Aquí ya teníamos Mumu Mío, teníamos muchos pequeñitos. Sí. Entró trading, luego entró más adelante Fon house Empezamos a coger una buena cartera de, de clientes. Y eso que en España ya teníamos competencia. Cuando salimos nosotros, salió más o menos al tiempo Now Un poquito antes. Un ¿eh? poquito antes, él, mientras nosotros estábamos. Todavía ahí con esa transición WePlay BrainSins salieron ellos, que también es otra de las cosas que, que me la apunto para hablar de, de la competencia ¿no? Del, cuando hemos luchado internacionalmente con otros players en cada país había un referente, aquí teníamos dos, y eso también disgrega un poco el, el mercado. Pero sea como sea, no, no conseguimos clientes. Sí, y si no, lo no hubiéramos conseguido además inversiones que fuimos consiguiendo por, por el camino. De hecho, pues si quieres avanzamos un poquito sí. a esa parte. Y eh, en mayo de 2012 conseguimos una ampliación de, de capital que provenía en el fondo, bueno, pues el 50% de, de Inverready y el resto, pues de varios varios inversores medianos, bueno, business angels, por sí. decirlo así. Y todo eso, pues lo aglutinamos, o casi todo se aglutinó a través de, de Crowd Angel. Sí. Fuimos, de hecho, la primera inversión sí. oficial de, de Crowd Angel, si no recuerdo mal. Efectivamente, en total fueron 400.000 euros. Sí. Y, y bueno, para nosotros supuso un punto muy importante porque pudimos hacer inversiones que necesitábamos en mejorar el sí. equipo, en meter más dinero en marketing, en de, también contratar a gente de ventas porque sí. nosotros no sabíamos vender, hacíamos lo que, lo que podíamos. Y, y bueno, si no hubiéramos tenido ciertas, cierto nivel de venta, pues tampoco habríamos conseguido esa, claro. esa primera inversión. Para llegar ahí, porque yo esto sí que lo recuerdo, ahí hubo un momento crítico antes de que llegara el dinero de, de Inverready. Efectivamente, eh, ahora, ahora es cuando van a aflorar algunas de, el de las primer, El primer momento crítico. Eh, sí, el primer Lleva, reventoncito lleve, llevamos de todo el podcast fustigándonos, más ahora. Claro. Claro, hombre, ahora que iba bien, pues había que meter unos cien claro. más grande todavía. De aquí a lo que estamos diciendo, estábamos consiguiendo clientes, eh, picando piedra, todo se ha dicho, o sea, era, cada cliente era, era complicado, pero ya íbamos consiguiendo clientes, empezamos a hablar con Inverready, la cosa parece que avanza, pero se alarga muchísimo en el tiempo la, la negociación, estamos esperando a que nos confirmen y mientras tanto nos quedamos sin pasta, básicamente. Efectivamente. Eso es otra de las cosas que no sabíamos, que la gente luego te dice no, si es que es así. Mm. Pero en su momento pensábamos que a lo mejor seis, ocho meses podíamos tener la, la inversión no lo dijo en Berredi pero también es verdad que sus tiempos, los tiempos del inversor también dependen de, de mm. muchas cosas y cuando hablas con otros, bueno, pues con otros emprendedores te das cuenta de que lo primero no es seguro que por mucho que te lo prometan vaya a finalizar la inversión, que hemos escuchado casos en los que el mismo día en el notario directamente algún inversor mm. se ha echado para atrás y se ha ido todo al traste, pero además en la mayoría de los casos se alarga mucho en el, en el tiempo y pasó eso efectivamente nos quedamos se nos alargó la inversión nos quedamos sin sin dinero y no podíamos pagar sueldos no podíamos pagar unas cuantas cosas yo de hecho me acuerdo, estábamos en el lobo no, de Ventorro no, no. del, del Cano, en eh, un lobo muy pequeñito, pero nos salimos fuera, nos salimos a la, a la entrada, hicimos una reunión de equipo y yo era Navidades, era, creo que era principios de enero, o sea, sí. pero Reyes, por ahí, cerca de Reyes, yo creo. Sí. Yo estaba de vacaciones en el pueblo cuando ah. me hablé con vosotros por ah. teléfono, sí. Y nos juntamos todos y os dijimos eso de chicos. Lo primero feliz Navidad. <laughs> <laughs> eh, feliz año nuevo, tal, chicos? Feliz y complicada Navidad, y fue lo de tenemos que cerrar. No hay dinero, no vamos a poder pagaros próximos meses. Estamos jodidos. La verdad, que, que no se nos ocurría ya más, qué más hacer. Habíamos alargado también para llegar ahí. Habíamos puesto más pasta nosotros, sí. habíamos dejado de cobrar nosotros como socios. Habían, bueno, habíamos hecho todo y ya llegado un punto de oye, mira, ni podemos poner más pasta, ni hay más dinero del que podamos renunciar ni nada. Y esto de Inverready no llega. Que lo sepáis y lo sentimos mucho, y hasta aquí. Y ese día también vosotros nos demostrasteis. Oh, eh. Sigo, sigo yo. Sigue tú, no te, yo. No, Siempre no me emociono con esta historia de cabo a la leche. No te preocupes, es la so, menopausia. Si eso es. El menopausia. Eh, <laughs> <laughs> Realmente fue un día bastante, bastante duro y, y sí. sí, pues con, el, con las navidades, con el frío, con, con la situación, fuimos hablando uno por uno con, con todos y, y todos, absolutamente todos, dijeron que, que seguían con nosotros y, y que lo que hiciera falta. Les propusimos en ese caso, en esta situación. Pues bueno, pues eh, bueno, no vamos a hablar aquí de las propuestas, simplemente se quedaron con nosotros, aguantaron, y de hecho aguantaron hasta mayo, que fue cuando sí. entró el, el dinero. Luego fuimos pagando los retrasos como pudimos, lo que pudimos, que eso también lo hablamos con, con Inverredio sí. en su momento y no les parecía mal. O sea, eso fue. O sea, de hecho, dieron como que hubieran puesto el dinero antes y, mm. y simplemente se retrasó la entrada, la entrada real. Y eso me parece que también fue un buen gesto sí. a, a reconocer. Y y bueno, pues lo, lo que decía Corti que no, que no podía básicamente era eso, que todos, los dos que estáis aquí, pero todos los demás que estaban en, en su momento, pues, pues mira, nos demostraron para... Bueno, pues de aquellas, ¿quién, ¿quién más estaba? Estaba, estaba Alex, Alex estaba, 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 Luis. Está, estaba Luis Hacho uh -huh. Luis Díaz y ya. Y está, así? Uh -huh. sí. Sí, no había, no, no estaba, no había entrado el en primer ¿Jorge convención. estaba? Era no. Era becario. Bueno, no estaba. Pero no en, estaba porque hecho. eso fue en enero de 2011, ¿no? Okay. 2012. 2012. 2012, no, no estaba. No, no, estaba, eh. estaba, no, no estaba, no estaba. estaba. No. Eso, estábamos nosotros, estaba Alex y estaba Luis Hacho. Y, y eso, y tiramos, bueno, Y Borja también. Y Borja. Estaba, también como, la vieja como, guardia. La, la vieja sí. guardia. Y aguantamos ahí unos meses, cada uno con distintos enfoques, pero renunciaste a esa pasta y gracias a eso pudimos aguantar. O sea, el primer envite. Cuando cuento esto, y esto tenía apuntado... Eh, estas historias se oyen mogollón y hace poco escuchaba en otro podcast un caso de, de éxito y que contaba una situación similar y se les decía, hay un común patrón de las empresas que llegan lejos, que pasan estas situaciones. Y a mí me gusta levantar la mano de las empresas que llegan lejos, casi todas han pasado momentos chungos, pero es que todas las que cierran los han pasado seguro. Sí. Entonces, esto, estas situaciones, eh, nosotros en aquel momento lo, lo llamo, conseguimos sobrepasarlo si hubiéramos acabado valiendo cientos de millones hubiera sido como y qué guay! Pero luego, cuando las cosas no han ido bien, pues también hay que, hay que levantar la mano, que es un riesgo que hemos cogido y del que nos hemos llevado una cicatriz más y que tampoco te asegura el éxito, ¿vale? Que yo creo que es lógico, pero es que a veces se, se escuchan tantas historias que repiten este elemento de no, hay que perseverar, sea como sea, y al final las cosas van a salir bien que hay gente que yo creo que también toma malas decisiones basadas en esto. Claro, al final esto lo, lo, lo contaba muy bien eh, Nacho Somalo y Brusilowski. Yo creo se lo he escuchado a, a, a los dos, que decían que para ellos prácticamente cada día era una apuesta de doble o nada, claro. hasta que al final las cosas le, les fueron bien. Les, les fue, les fueron bien perdón. En nuestro caso, pues fueron en algún momento, en otro momento no fueron, en el de otra gente, pues ha ido o no ha ido. Pero yo creo que es importante el ponerse un límite, un límite sí. temporal, que nosotros lo hicimos mal. Lo que pasa es que luego, pues en, algo, en, en varios momentos que estábamos a punto de tener que tirar toda bueno, la toalla, mandarlo todo a la mierda, pues con, hubo algo que cambió, no, no ya entrada de pasta solamente, dependió en diferentes momentos, pero nos hizo alargar el horizonte. Y yo creo que seguramente tanto nosotros como otras muchas empresas eh, deberían plantearse cerrar antes. Y ese es quizá uno de los primeros errores que, que o, o, sí. o si quieres, enseñanzas que, que yo me llevo. Es verdad que son procesos que te hacen más fuerte, te ayudan a hacer callo, te ayudan a analizar mejor las cosas. Sacas un montón de puntos mm. positivos, pero creo que es un error seguir mucho tiempo ahí en, en esa situación. Sí. Pero tú crees que en ese primer, ese, ese fue el primer órdago, ¿no? Digamos, sí. eh, aquella crisis de, de la, a, a los dos años sí. de, de haber empezado. <laughs> eh, ¿Tú crees que será un momento para cerrar? no lo decíamos hablando a todo en general lo no, en general por lo que decía Corti ahora no en ese, en ese momento tal y como estaban las circunstancias y teniendo en cuenta que lo de Berredi lo veíamos muy claro, claro. y no, no éramos conscientes del peligro que podía haber eh, yo, yo creo que hicimos lo que, lo que debíamos o sea creo que no me duelen prendas el haber puesto ese dinero el, el haber dejado de cobrar todos el que el haberos hecho el haberos hecho He hecho pasar, como estoy con, con los tiempos verbales, lo siento. El haberos hecho pasar por esta situación y todo el tema, creo que fue algo positivo y que debíamos hacerlo en ese momento. Pero sí que es verdad que a lo mejor a posteriori en otras circunstancias no debíamos haber aguantado tanto. Sí, sí de hecho después de eso llegamos, yo creo, a unos momentos más álgidos. ¿no? Que, o sea, que la compañía fue, tuvo sus momento, buenos y malos, pero fuimos creciendo. Y, sí, sí, sí abrimos primero pasamos esta para Reino Unido o sea aparte del dinero que entró de Inverred y también era para, para explorar otros mercados sí. cuéntanos eh, Frank tú llevaste toda la parte de expansión al Reino Unido en primera persona cuéntanos toda esta parte por ahí también tú sacaste muchos aprendizajes sí no sé si muchos pero algo algo seguro yo que me, me gustaría anda, hacer un comentario sí, respecto no, 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 para, a esta cuando queráis, más, queráis? a esta lo, de primer mucho. bache de chungo y era que más allá de las circunstancias personales de cada uno en ese momento que nos hiciesen, pues decir, oye, que, que no me importa, que, que aguantamos lo que haga falta. El el mercado de la tecnología, el mercado para profesionales como nosotros, era muy dinámico. Sí. Es decir, es, te estás un mes en paro, pero seguramente si te mueves, vas a conseguir curro. Eh, sabíamos que si al final no salía la cosa adelante, íbamos a tener algo. Entonces, ¿qué más me dará esperarme un mes, dos meses, tres meses, que fue lo que esperamos, a ver si esto arranca o no? Porque si nos sentimos aquí bien, como si fuese una familia, que prefiero estar aquí sabiendo que en mayo, en junio sigue habiendo ya el negocio que antes que, que sí, irme dentro sí. de tres o cuatro semanas sabes bueno pero eso es, claro, es, es una visión que está sí. está claro que es así éramos además más jóvenes y dices bueno me juego no me juego mucho no ahí están mis padres y tal pero bueno cada uno puede tener sus circunstancias yo recuerdo sí. hablar uno por uno no fuimos sí. hablando uh -huh. en reuniones particulares y bueno pues las circunstancias de cada uno eso estuvo bien sí pero y, y nosotros lo agradecimos decimos mogollón porque para nosotros más allá del propio esfuerzo económico fue un un apoyo moral muy fuerte, ¿no? De, siempre sabíamos que teníamos ahí, pero fue como, joder, los tenemos para, para las duras y las maduras, nos costó mogollón, también hasta aceptar esa ayuda porque sí. te, sientes, te sientes muy mal, pero, joder, eh, a mí me dio, bueno, nos dio un mogollón de fuerzas eso. Sí, de hecho habéis sido nuestra constante en todos estos años, sí. o sea, siempre hemos tenido eso que sabíamos que no nos iba a fallar y, y, y si hubiera fallado además no hubiera sido un fallo vuestro sino que quiero decir que se podría haber creado situaciones en las que os hubierais visto obligados o incluso no no obligados sino simplemente tener las ganas de hacer otras cosas diferentes porque habéis aguantado mucho tiempo y muchas cosas con nosotros y podríais haber querido hacer otras cosas distintas mm -hmm. perfectamente como hizo Luis Hacho y no pasó mm -hmm. absolutamente nada pero he dicho Luis Hacho puedo decir Luis Hacho sí, sí, Luis, Hacho. Sí, sí, Luis, Luis Díaz Hacho, del dedo no. Luis Hacho ahora sí. ya ceo pero de aquella era, no era ceo era el Hacho. libro en el no. lijador el lijador Efectivamente. <risa> 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 Pues eso, no tenéis por qué, por qué hacerlo y a nosotros nos dio mucha moral. Claro. Y eso nos ha ayudado vosotros y otra gente que lo ha hecho en otros momentos, nos ha ayudado muchas veces. Pues seguimos eso. Muchas gracias, guapos. Ah, Siempre bueno, lo agradeceremos. Diez y años, eh, o sea, diez años. Es mucho. Que, que cuando tenga yo 95 y palme, vaya tumba, diré, hostia, estuve diez años con estos pavos, ¿sabes? Cuando estamos celebrando los 10 años de BrainSidge con un programa especial de despedida. <laughs> Reino Unido, cuéntanos. Reino Unido, bueno, pues efectivamente, como parte de, del plan que había con, con la inversión que, que tuvimos, pues habíamos hablado de ir abriendo poco a poco diferentes países. Y bueno, pues elegimos el Consejo de Administración, porque claro, eso para nosotros fue un punto importante, que es verdad, no, no habíamos comentado, pasamos de hacer lo que nos salía de las narices, entre comillas, es decir, de cagarla como nosotros queríamos, entre comillas, a cagarla en grupo. Con baja. <laughs> <¿Vale? risa> y que, a ver, todos los que se hayan aludidos que estuvieran con nosotros en el Consejo, que me entiendan bien, que aquí todos hemos intentado poner de nuestra parte y todos hemos acertado y todos nos hemos equivocado en algún momento, ¿no? Pero cuando las cosas han ido bien... Lo vemos como grupo, cuando tomamos malas decisiones como Consejo de Administración, pues también es un poco sí. como, como grupo, ¿no? Y claro, eso nos es picaba al principio, hay que, hay que reconocerlo, porque ya a veces hacías cosas porque, no por ceder, sino por decir, bueno, me lo están diciendo, a lo mejor yo estoy equivocado ellos pueden tener más experiencia y tal. Y a veces. Ellos tenían razón, a veces la hubiéramos tenido nosotros o no llegábamos a saberlo. Y nos costó aceptar sí. esa dinámica un poquito, pese a que en general todos los consejos fueron muy bien. Mm. La gente se comportó genial, nos apoyaron mucho, y, y en ese sentido no, no, no hay queja. Ninguna, ninguna queja. De hecho, yo, yo con el tiempo sí que creo, y te das cuenta, de aquella pensábamos que, claro, que está todo más profesionalizado, y, y en el fondo, pues tanto Inverready como otros inversores crecieron en lo digital y en el mundo tecnológico a la par que nosotros. Ahora hay cosas que ves que hace, por ejemplo, Inverready, que de aquella no, no hacía. Le faltaba también esa... Nos faltaba a todos. Es que es... estamos hablando de hace muchos años y no había el nivel de conocimiento ni se compartía la información que se comparte a día de hoy. Y tampoco tenían, porque sí que tenían experiencia en ciertos tipos de proyectos, pero no en el nuestro. Claro. No en e-commerce, no en SaaS, no en inteligencia artificial, mm. no en... O sea, sí. sí, que era una primera prueba de, de concepto, yo diría que, que para todos. Y claro, otra cosa que nos faltó, yo creo, no hemos hablado del Consejo Asesor, que incluso vino antes, ahora lo podemos sí. comentar también. Eh, una de las cosas que intentamos con el Consejo Asesor y, y que también nos hubiera venido muy bien con el Consejo de Administración. Era esta figura que te ayuda a conseguir ciertos tipos de clientes, sí. que tiene buenos contactos, que te puede acompañar un día a una reunión para hacer una venta específica y tal, que sí lo he visto en otras empresas que les ha ayudado en determinados sí. momentos y no conseguimos. Pese a que, bueno, contamos, pues yo qué sé, con Elena Gómez de Pozuelo, que nos ha ayudado muchísimo sí. en el consejo asesor, eh, con Javier Martín. Eh, más tarde estuvo también Nacho, Nacho Somalo, que lo mismo sí. es una figura y nos. Ayudó y pues Tu Ángel María Ángel María Herrera, efectivamente. Sí. Pablo Fernández Pablo Burgueño, Fernández de Brugueño, a nivel legal. Y ya está. Sí, era, era un Dream Team. De, y nos ayudaban en muchas partes del negocio que no controlábamos, pero sí que nos faltaba alguien con es más llegada comercial. Efectivamente. Y no sé yo si eso nos hubiera cambiado el paso, pero yo sí que lo eché de menos ya con el, con el, con tiempo. el tiempo. Volvemos Reino, Reino Unido. ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue abrir Reino Unido? Pues, bueno, pues fue otra experiencia que partió de no tener ni puñetera idea, entre comillas, de, de lo que estabas haciendo. Contratamos a, a una persona para que fuera una especie de country manager allí, eh, en un proceso en el que buscamos españoles que estuvieran allí y buscamos ingleses que estuvieran allí. Eh... No nos quería ningún inglés, Pasa, pase por delante. No sé si no le podíamos pagar suficiente, España. si éramos españoles, si no teníamos un tamaño adecuado, pero no hubo ningún inglés que realmente estuviera interesado en trabajar con nosotros. Había si una chiquita que yo creo que la estuvimos sí. valorando, pero se nos iba mogollón de pasta, que claro, es la otra. En ese caso fue un problema de pasta, claro. realmente, no pagamos suficiente. Y Tenía muy buena pinta. Yo tengo que reconocer que, que hubiera sí. sido mi primera opción, pero decidimos en consejo claro. que no... Está, estábamos hablando que se nos iba por gran parte de la inversión, a lo mejor una, una cuarta parte... Estábamos en... hablando de, a cambio a euros, casi 100.000 euros claro. al, al año esta persona. Claro. Y bueno. al final entre eso, la oficina y demás y esta personas es que es que no se nos iba la mucha parte nos habíamos de la inversión. Hemos consumido parte de la inversión con lo que habíamos no pagado los primeros meses claro. que tuvimos que ponernos al día. Claro. Es que es, Sueldos eso, pendientes. Eso fue un tema interesante que entra dinero y que el 25% del dinero se te va el primer día para ponerte claro. al corriente fue una situación también un poco un sí. poco rara. Pero bueno, eh, al final. Sí, que había varios candidatos españoles que estaban viviendo allí o trabajando, bueno, trabajando y viviendo, y, y nos quedamos con uno, con Jorge Schuller, que, bueno, que nos pareció que podía, podía realmente dar, dar resultado. Y bueno, no puedo quejarme de, de su trabajo, de su intención, puso, puso mucho interés. Pero no conseguíamos tener bueno cerrar cerrar clientes allí. Abrimos oficina, por cierto, donde estoy comiendo todo sí. esto. Yo estuve yendo allí semana sí, semana no, prácticamente durante un año. Tampoco, o sea, digo, Jorge, yo tampoco fui capaz sí. de, de vender, ¿no? Hubo asistencia allí. a eventos, hubo, hubo una inversión en no demasiada, Además, sí, porque no había también. demasiado, pero, pero sino intentarte una presencia mínima en el país que diera cierta confianza. Nos Intentamos apoyar también en organismos oficiales españoles en, en Inglaterra, incluso en una oficina de que, que ponía la alcaldía de Londres también para, para ayudar a empresas que estaban, estaban yéndose para allá. Y no sé si nosotros no supimos llegar bien al mercado, no supimos vender bien. Eh, aquí me voy a lanzar a la piscina, pero creo que el hecho de ser españoles en algún momento nos, nos perjudicaba. También éramos como graciosos, pero enseguida, te, te... o no sé, a lo mejor no transmitíamos lo que teníamos que transmitir. También tú se ha dicho que, yo me acuerdo que me lo contaste en uno de tus viajes a la vuelta, decir que que Inglaterra, para que le sirva para otros, es como la puerta de salida a los europeos a Estados Unidos y la puerta de entrada de los americanos a Europa. Es decir, ahí estaban todos nuestros competidores internacionales. Entonces, si ya era complicado vender en España, como vender en Inglaterra era un reto del copón. Claro, primero estaba intentando poner las cosas que eran culpa nuestra, porque al final no me gusta echar la culpa ya. a lo demás, iba saliendo hacia, hacia afuera. Por eso decía que también hay una parte ahí de, no sé, de, de cómo son ellos, que no, no sé controlar y no sé si pudo tener algo que ver, pero efectivamente allí todos los grandes americanos estaban allí, todos los grandes de Inglaterra estaban allí y había algunas empresas del norte de Europa que también estaban allí, que eran competidores nuestros. Entonces, joder, estabas ahí, pues eso, eh, teniendo que luchar con gente que había tenido 10, 20, 30, 40 millones de. de de, de inversión. De capital, efectivamente, de, de inversión. Y nosotros íbamos con nuestra parte de los 400.000 euros a hacer lo que claro. eh, buenamente podíamos. Curiosamente, y eso saldrá después, cuando fuimos a Estados Unidos tuvimos más éxito haciendo clientes, aunque no fueran muchos, que en un año que estuvimos en, 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 en Inglaterra. Oye, G ¿GMLN lo conseguimos eh, a raíz de la presencia en Reino Unido? Por o web. Por por web. web bueno. sí, en ese sentido. La web sí que nos ayudó bastante a vender fuera de España. Es decir, no es que no pudiéramos vender fuera de España, sino que tuvimos que buscarnos y a lo mejor esto lo puedes contar mejor sí. tú Corte y tuvimos que buscarnos una manera alternativa. Porque en Inglaterra sí. no éramos capaces. Sí, al, al final la web por lo general siempre nos ha generado, aparte, bueno, siempre no, después de los dos o tres primeros años, unos cuantos leads en España. Montamos también la web internacional, que básicamente era replicar contenidos en español en, en inglés. Eh, y sí que nos fue trayendo clientes. GMLN, que cuenta Andrew, era una, eh, una joyería. Estaba en el Reino Unido, pero que la llevaba gente de la India. Sí. Y que luego con el tiempo además este mismo equipo ha montado una farmacia online en la India super tocha, ¿Cómo, ¿cómo se llaman estos? Netmeds. Net Net que también nos contrataron después y también fue online y esto es para nosotros, ha sido un, cliente, nosotros. un cliente muy gordo. Sí, señor. sí, sí, nos vinieron a buscar, sí. efectivamente. Mm. Y sí que nos entraban bastantes, bastantes leads. Ahí la estrategia tampoco hicimos gran, grandes maravillas, pues tampoco nunca tuvimos mucho presupuesto, pero bueno, con estrategia de contenidos y, y con eso no funcionaba. Y de hecho una época que había el proceso de compras hacía online, pues se podía pagar con, con PayPal, sí. que con el tiempo lo quitamos porque tampoco entraba mucho cliente por ahí, íbamos a cliente cada vez más grande sí. y, y no tenía tanto sentido. Con este cliente, con GMLN, Andrés tiene una experiencia, no sé si quieres compartirla o... Sí, claro, es una de las anécdotas de, de Brainsync, entre otras muchas que pueda haber. No, sí, esto... pero ha sido internamente, lo hemos comentado durante sí, los siguientes 10 años. No, no, si, si, alguien, si tenéis un problema con algún cliente que no paga, me, me lo pasáis y, y ya está, yo me encargo de ello. Yo soy el, el cobrador del frac de, de Brainsync, nada, no, pues que al escribir rápido un email a este... A este señor, a este cliente que se llamaba Advite, que le tenemos mucho cariño porque nos trataba muy bien, nos trataba muy, muy bien nosotros. Pues en vez de poner Dear Advite, eh, al principio del correo puse Dead Advite. <laughs> y el siguiente día aparecieron las 800 libras en la cuenta de. <risa> <Sims>. <risa> Casualidad. Nunca sabemos. No lo sabemos. No sabemos sí. Pues eso, etapa en Inglaterra. Al final tuvimos que replegar velas y. Mmm, y quizás también fue un aprendizaje, ¿no? Nos pasó en Inglaterra, luego nos pasó, y lo comentaremos más tarde en Estados Unidos, que nos, cuando hemos intentado internacionalizar y un mercado, hemos ido con, con relativamente poca artillería. Bien, con una mano delante y otra detrás, prácticamente. Claro. Y al final, cuando lo ves con tiempo, decimos oye, pues en Inglaterra perdíamos 200 y pico mil euros tirados en un año, porque no se consiguió casi nada. Bueno, algún cliente, se hicieron relaciones y demás, pero es verdad que hubiera hecho falta muchísimo más dinero para, para llegar, porque... Yo al menos con el tiempo tengo la sensación de que cuando abres un nuevo mercado y, y tienes un producto de, que requiere cierta confianza como lo nuestro eh, hasta el segundo tercer cuarto año no empiezas a notar resultados. Sí, tampoco sé a día de hoy si debería haber sido el primer mercado en, Seguramente en expandirnos no. y a lo mejor podríamos haber tratado con otro que nos resultara un poco más más cercano que quizá no estuviera tan maduro con los problemas que eso podría tener a la hora de que el cliente nos entendiera, pero pero a lo mejor que estuviera un poquito más virgen, ¿no? Sí. Bueno, son cosas que, que también tuvimos que, que aprender. Efectivamente. Pero vamos, sí que sí que es verdad que para mí fue una experiencia bastante bastante interesante ya a nivel personal por lo menos. Sí, sí bastante buena. ¿Algún recuerdo de esa época, chicos? A mí, bueno, claro, nosotros Andrés y yo tenemos más visión de la parte técnica dentro de que estas cosas las sabíamos porque el tamaño de la empresa pues permitía que hubiera con la comunicación ágil, ¿no? Entre negocio y, y la parte técnica. Pero yo sí que distingo muy, mucho entre el recuerdo que tengo entre las dos primeras épocas, ¿no? Eh, la primera época cuando empezamos. En aquel momento. lo que habéis dicho, pues los fundadores eran y desarrolladores también. y. cordial CTO. Y, y, y íbamos intentando hacer crecer el producto de las recomendaciones en base a lo que íbamos viendo. que que los clientes podían demandar o lo que creíamos que les iba a gustar más, porque tampoco es que tuvieran unas demandas específicas, ¿no? Y ahí, pues, en la parte técnica, pues, eh, era un poco ir creciendo de esta manera junior, pero había como una cierta consistencia, ¿no?, en lo que se hacía. Y, además, era una cosa que estaba bien hecha, ¿no? O sea, la, la API de la recomendación estaba bien diseñada o Domain Driven Design, tal, este tipo de cosas. Estábamos en AWS en aquellos años uno de los primeros de los sí, primeros creo. que teníamos sistemas de producción en España porque bueno hay que recordar AWS lanzó la empresa se crea en 2006 y yo creo que nosotros teníamos algo en producción antes de 2010 ya sí, del año 2008, sí. 2008 2009 en aquellos tiempos pues había máquinas virtuales en C2 y poca y poco cosa más, más ¿sabes? pero bueno que, que éramos más o menos éramos modernillos y estaba la cosa bien no y es, trabajábamos con eso. Y luego, cuando llegó la segunda época, que hicimos esfuerzo ya a nivel comercial, empezó a entrar mucho cliente de golpe. Recuerdo la pelota de soporte, ¿no? De vamos a ponernos todo en soporte, que esto no sale por ningún lado. Eh, Frankie, que era uno de nuestros principales desarrolladores, ya se tuvo que dedicar full time a temas de negocio. Corti, que era nuestro CTO, se cambió a hacer temas de marketing. Y hubo una época... Eh, en la que y ahí bueno, se, bueno yo era el CTO entonces ahí tengo que entonarme culpa que hubo una indefinición con cuáles ¿cuál eran los ¿cuál objetivos técnicos ¿no? era yo recuerdo una época que, era, que fue una locura absoluta de hecho eh, todo esto que digo de la API que está bien diseñada nos lo cargamos al hacerla crecer porque básicamente teníamos un Kanban y las tareas pasaban directamente a un tío que lo tenía que desarrollar lo más rápido posible y hacíamos skip del diseño por completo, ¿no? Y esa es una deuda técnica que hemos pagado después con el sí. tiempo, ¿no? Ese intento de hacer velocidad. porque había estrés en ese momento, porque nos guiábamos. También de esta manera hemos crecido, ¿no? Había clientes exigentes que nos pedían cosas para allá. Eh, yo recuerdo momentos. Con algún cliente que hemos mencionado, grande, de los primeros que, que. que entraron, que nos hicieron crecer mucho, pero de qué manera, ¿no? Yo recuerdo un momento de unas vacaciones de Navidad, las maletas en el maletero del coche, y decirle a, a mi chica, sácalas, que nos quedamos, ¿no? Y esto ha pasado. Sí. Y es una manera un poco caótica, ¿no? De, o sea, yo tengo esos. Tengo esos recuerdos de. No, no sabíamos muy bien lo que, o sea, claro, que teníamos... Fue un momento que crecimos mucho, todo hay que decirlo. Sí. En ese momento estaba entrando muchísimo cliente y, y, el, equipo y, también. y, y el equipo y era muy complicado. Tamp tampoco existían metodologías, no se conocían que a día de hoy se siguen, que nos podrían haber venido bien para organizar mejor el trabajo, pero tampoco sabíamos, ni tú ni nosotros ni nadie sabía organizarse, organizarse o sea, mejor. Desde el punto de vista de, de soporte no éramos escalables. Yo el producto, sí, lo íbamos desarrollando poco a poco, según lo que nos dijesen algún cliente grande que sí que lo iba a amortizar, pero... Sí. Desde el punto de vista de soporte, o sea, entraba, entraba, entraba y el embudo se iba haciendo cada vez más grande. No teníamos un proceso optimizado para, claro. para sacar eso, ni gente mm. ni herramienta. Luego ya metimos Zendesk, sí. pero, sí. pero también Zendesk implica una labor de educación para ti y sobre todo y el para el cliente. cliente. Claro. Mm. Luego, luego a nivel de integraciones, porque todo esto viene porque había que ayudar a los clientes a integrar, cuando ves lo que hacían players con el tiempo de fuera, era tener mucha más gente en soporte. Es decir, nosotros no teníamos pasta como para tener 10 personas que hubiéramos necesitado ayudando a clientes a integrar. O sea, se hacía pues, con una persona y luego nos poníamos todos, o sea, había de, de, en esa momento de hasta Frankie echando un cable en, en integraciones, porque realmente como no podíamos pagarlo porque no había ese, ese dinero, claro. entonces también a veces te das cuenta de, de que es complicado escalar si no, si no consigues los recursos suficientes como para, para poder hacer que la compañía siga avanzando aunque haya esto, estos picos sí. de trabajo. Es, es sí. difícil porque yo creo que no ha alcanzado el umbral de lo que hace falta para tener un escalado eh, más o menos ordenado y yo creo que ese umbral es muy difícil de calcular ¿no? de todas formas tuvimos un problema ahí y eso estoy escuchando y os entiendo perfectamente eso no se me va pero esa parte de negocio que he ido cogiendo me lleva, me lleva a otra cosa que hemos comentado tú y yo corto un montón de veces y en el fondo la culpa de todo esto la tiene el maldito break even ¿Sí? y me explico Hablábamos mucho, Consejo de Administración, y para conseguir de, a futuro otra, otra ronda de ampliación de capital, no sé qué, era súper importante llegar a break even. Perdón. Y claro, cualquiera que lo escuche dirá, tiene sentido, porque al final una empresa pues, tiene que ser eh, rentable. rentable. Siempre me sale en inglés, lo siento. Eh, Pensaba que lo ibas a decir en gallego. Bueno, eso, luego, luego llegaremos ahí. Eh, entonces, claro, para que sea rentable necesitas llegar a break -even, pero... Para llegar al break-even, si tienes que crecer tanto en clientes como teníamos que crecer, tuvimos que mandar a la mierda otro montón de cosas. Mm. Entonces, seguramente ahí fue culpa mía el no parar los pies al resto de la gente del consejo y decir, vamos a crecer un poco más despacio, nos vamos a obsesionar menos con el break-even y vamos a intentar que ese. ese Alcance de break -even nos joda al resto sí. de, de la empresa, porque al final también llegamos a situaciones. Hubo algún cliente que se nos cayó por no poder dar abasto con las integraciones. O sea que se crearon situaciones al final retroalimentadas que nos llevaron a crecer. Porque yo he dicho que en Inglaterra no conseguimos nada, en España, esto viene de lo que estamos hablando ahora. En España hubo una época ahí a la vez que sí que conseguimos bastantes clientes, estábamos creciendo. Pero claro, te tenías incluso que limitar a veces la acción comercial porque entrar un, un cliente nuevo te podía suponer un, un problema. Entonces yo también me llevé eso. Por un lado, el, el haberme puesto más en, en mi sitio en algunos momentos y por otro lado, tampoco sabía. Yo pensaba que eso de break-even en aquel momento era tan importante. Luego te das cuenta de que no lo es. Si tú vas creciendo a un ritmo adecuado, aunque no estés en break-even, al final vas a tener gente interesada, lo normal es que la tengas. Sí, no, nos faltó bueno, la, la experiencia para hacer un plan a X años vista que fuera factible, ¿no? pero que, que no sabíamos cómo hacerlo. O sea, nos parecía tan bien lo que nos decían como cualquier otra forma. Claro, la este la aguantaba todo claro. menos las integraciones. Claro. Y eso, por pues, lo que decía, la deuda técnica sí. que se creó después fue. fue eso eso no, no tiene que ver solo con el soporte, lo de la deuda técnica. ¿eh? O sea, hay otras cosas. Nosotros hemos sido víctimas de, de la adopción del Agile en España, que ahora se critica mucho, ¿no? Y, y nosotros hemos sido un caso claro, ya hablando de la parte de la organización del departamento sí. técnico, sí. hemos sido un caso claro de entender mal eso. Y ya digo. Eh, eh, pensábamos que esto era la panacea que nos iba a llevar a ser como poco modernillos ¿eh? y lo que hicimos fue olvidarnos un poco de, del software así que hacíamos tirábamos muchas líneas de código sí mm. pero claro, luego eso después eh, nos ha venido a visitar mm. y ahora se habla. Es, que, es curioso, no porque justo en esta época ahora ya empieza a haber sí. voces críticas. Nosotros éramos críticos después de una época sí. mucho antes de que, o sea, cu cuando quizás sale ya empieza a ser mainstream, nosotros ya estamos con un poco de vuelta de decir, sí, esto, es. esto, sobre todo cuando tienes un equipo de integraciones, mmm, hay que ver sí, cómo no, gestionarlo. Eso, eso es incompatible a todas luces, pero hay más cosas, sí, sí. Y fue, pues, eso, el crecimiento y el caos eh, a la vez. Sí, estábamos en, en Bodilla, ¿no? Por aquel entonces, sí. en, chalet, en un chalet ahí... Pusimos ahí la second barbecue. Muy sí, americano y, todo. Más, todo muy americano. Y luego, sí, sí. La verdad que fue durillo, pero también lo pasamos muy, muy bien. Sí, hubo algunos años entre medias que realmente fueron años felices si lo quieres ver, porque trabajar no. mucho, tener estos líos y tal, no es un problema. El problema no. es cuando ves que la cosa no, claro. no sirve para nada, ¿no? Que ha habido varios momentos donde no, no veías nada al final de claro. la luz, al final del túnel. Pero sí que hemos pasado algunos años que hemos estado bien. Y conseguíamos clientes muy chulos. Sí. De hecho, yo creo que mmm, por esa época y hacia finales, una vez que ya habíamos vuelto de Inglaterra, conseguimos clientes aquí y demás, conseguimos Toys R en, en España... Y eso fue quizás un, un momento bueno para nosotros porque nos ayudó a conseguir más cliente internacional, que fue crecer con el propio Toys Aras. Sí, al final las referencias buenas te ayudan para otras referencias buenas y para clientes pequeños que quieren ser como ellos. Entonces, claro. bueno, pues sí, hay que reconocer que, que este tipo de clientes nos supuso un salto bastante importante. Vamos, quería contar esto historia de Toy Saras porque fue paradigmática para bien y para mal. ¿Vale? Empezamos por el para bien. cosimos 3 horas es España. Eh, ¿Cómo se llamaba el e-commerce manager? Fernando Monfort. Monfort, sí. Eh, Fernando le estaba llevando el e-commerce de Us en España, nos integramos con ellos, empezamos a tener buenos resultados, están contentos, de hecho a día de hoy siguen siendo, siendo, siendo clientes y están en, encantados y el equipo ha cambiado totalmente, pero su otra película. Pero Fernando de repente destaca internamente en Us y se va a llevar el e-commerce internacional a Nueva Jersey, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cuentas esa historia la de Fernando dices la de nosotros ir, yéndonos para allá llamo, claro. a lo Paco Martínez Soria a nueva Jersey <laughs> efectivamente pues Fer Fernando debe ser que, que estaba contento con cómo estábamos funcionando y al final esto también hay que reconocer los clientes en general y sobre todo los grandes se han quedado mucho tiempo se han caído clientes por, por determinadas circunstancias la mayoría de los casos ha sido porque tenían que cerrar no tenían presupuesto todo lo que comentaba Lu antes, pero bueno, hemos tenido bastantes clientes que nos han acompañado prácticamente si no durante toda la vida de Brensis, desde que han llegado durante, mm. durante muchos años y estaban contentos por el producto por un lado pero también por el, yo creo que por el servicio que les dábamos, por la atención, uh -huh. por el soporte por responder pronto, por todo eso que nos jodía a lo mejor otra parte de desarrollo, es verdad que nos hacía destacar respecto de, de otras empresas entonces Fernando, como dice Corti, se lo llevan a Estados Unidos, a Nueva Jersey para llevar la parte internacional y debía estar contento se acordó de nosotros y nos dijo que porque no íbamos para allá que nos presentaba a, a, a otros países para ver si les podía interesar Él no iba a tomar las decisiones pero sí que nos podía ayudar porque ya que habíamos hecho la integración e integrarnos con ellos era un puñetero dolor que tenía era bastante difícil no, pues no podían tocar casi nada de su plataforma prácticamente y de hecho podían tocar cosas con nosotros que ellos mismos no, no podían esto si no se puede decir luego lo cortas pero no he problema se puede decir vale y mmm, entonces nos fuimos para, para allá, Corti y yo, y, y bueno, pues entre que fuimos para allá, hablamos con ellos, les contamos la película, entre comillas, sí. a la gente de allí. Eh, se lo también tuvimos reuniones por Skype con algunos de los otros países y Hicimos una de presupuesto, negociaciones tal, nos encontramos de repente con que no solamente estábamos en Toys R Us España, sino que teníamos también Canadá, teníamos Alemania y sus países satélite, teníamos Francia, no sé. Tuvimos... To, básicamente tuvimos todos los países de Toys R Us eh, salvo Estados Unidos. Estados Unidos. Yo creo relevante aquí, por ejemplo, Toys R Us Canadá era un país también muy grande para ellos y, y la decisión estaba entre Certona, que era un gran player de recomendaciones sí. americano, que es la que servía toysalas.com, y nosotros, y nos lo llevamos nosotros. Sí. y nos solo fue un tema de económico que también ayudó, sino que, que les gusta bastante el producto lo cual, joder, nos, nos animó mogollón entonces yo, aquí hubo empuje y, y a pesar de nuestras deficiencias, yo me acuerdo después de que fuimos a explicarles ahí todo el software y demás allá en Nueva Jersey que bueno, que fue una, una aventura, al final me dijo Fernando, aprende inglés <risa> <risa> o sea que a pesar de todas esas diferencias culturales que éramos unos españolitos yendo para ahí y tal pues les, les moló bastante sí y, y también nos ayudó, sí. no es decir, oye, que es que tengo Toys R España, sino que de repente tú puedes contarle a tus clientes que todos los países prácticamente de una empresa tan grande y, y en competencia con, con players bastante importantes, pues te habían elegido a ti y no de primera, sino realmente por una buena referencia que tenían de, de alguien interno, entonces Mejor que eso, poco puede haber a la hora de, de vender. Hacer mm. un cliente de nuevas está bien, sí. pero que te refiera a un cliente importante y encima, de alguna forma, no vamos a decir que Fernando se jugara al culo con esto, pero sí que es verdad que si no hubiéramos respondido, pues lo hubiera podido dar una, una mala imagen y, y bueno, pues se valora también. Mm. No sé si le iba a decir algo que le había no, dicho. No, 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 no. Esta, 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 estaba acordándome de, todo aquello, de todas estas cosas y, y recuerdo que eso yo creo que fue lo que dio la confianza para lanzarnos al tema americano y todo eso. Sí. ¿no? con el tiempo sí, también, mm. efectivamente. Pero vamos, pasó, para nosotros pasamos a doblar ingresos. con... Sí, ahí nos pusimos, yo creo que hacemos el máximo pico de, de no, el MR, máximo no, todavía no. Un poquito después de, de eso vino, pero sí, nos ayudó muchísimo a, sí. a llegar al, al, al máximo. ¿Y ahora viene la de arena ¿O cómo? No, ahora lo hablamos. Quería aprovechar, porque lo he apuntado, eh, luego cosas que pasan cuando eres un, un B2B y, lo, y los rollos que tenemos en España. Nos vamos a, a, a Estados Unidos y convencemos a una marca americana como esto y Sarás de que en un país importante para ellos como es Canadá nos usen en lugar de a un player americano. Y sin embargo, un poquito más adelante en el tiempo, eh, aquí en España. No sé si puedo decir Zara. Eh, llegamos a la final, competimos con Re 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 Relevance, que es un player americano súper gordo, y, y nosotros somos mucho más baratos, damos más servicio y demás, y no lo conseguimos por un tema de que, que como que no da la imagen, ¿no? Como para que vamos a coger unos españoles en lugar de... Y, y lo pongo como ejemplo de que a veces en, en España no ayudamos a nuestro propio ecosistema todo lo que podríamos ayudar. ¿no? Bueno, es como que confiamos mucho más en, en el americano grande que es la leche en lugar de cosas que hay aquí, que en todos los sectores tenemos players súper relevantes. Pero fíjate, o sea, eso tiene que ver con el tema del de, de coste de una integración, tiene que ver con la dependencia que se crea. Que, que para una empresa de este tipo eh, tomar la decisión de generar una dependencia con alguien muy pequeño y claro has hablado de que nuestros competidores en Londres eh, recibían millones rondas de, de decenas, decenas de millones, millones de inversión y tal nosotros no teníamos eso y a la hora de cerrar un trato con una empresa grande es una cosa que es definitiva aunque tengan que pagarles más porque saben que eso eh, va a generar Uh -huh. Un costo inicial alto y una dependencia en el tiempo que al final eso es dinero. Aquí se puede ver de, de, de dos maneras y, y en esencia estoy de acuerdo contigo. Si eres pequeño, evidentemente si te contratan y te vas al garete, como nos ha terminado pasando, pues uh -huh. es un problema para el que te eligió, es un problema para ellos, porque cambiar de proveedor es, es difícil y... Y bueno, alguien puede venir y decirte, ya te lo dije, ¿no? Alguien podría venir mm. de Zara o de cualquier otra empresa de, del estilo que, que en su momento no nos quiso decir, ya te lo dije. Podemos decir, por otro lado, joder, si hubieras confiado en mí, habría podido crecer, habría podido recibir sí, claro. inversión y a lo mejor podríamos estar a otro nivel y yo hubiera podido ser socio tuyo durante, durante mucho tiempo. Luego tuvimos otras empresas, pues como Día, que también en competencia con Rich Relevance, pues terminamos llevándonos nosotros sí. el, el cliente, bueno, otro, otros casos, ¿no? también de, de empresas grandes. Entonces, entiendo la, las dos visiones. A lo mejor no la comparto tanto por, por la mentalidad que tenemos nosotros, pero claro, hay que partir de la premisa de que la mentalidad nuestra no la tiene todo el mundo en este claro. tipo de, de empresas. Es, es difícil y luego tienen que responder ante alguien si la cosa no, no va bien. Mm -hmm. A mí me dio mucha rabia en su momento, sobre todo porque eh, me contaron ellos ellos mismos que habían hecho una prueba con Ristur no les había ido bien y, y cortaron el, el grifo, ¿no? Mm -hmm. Dice, joder, pues igual si hubiera sido con nosotros, podríamos haberos dado otra atención y a lo mejor hubiera llegado algo. O a lo mejor no, pero a mí me hubiera, me hubiera gustado mucho tener esa, esa posibilidad con, con ellos porque también era un desafío para nosotros. Sí. También pasó algo similar con el corte inglés y luego sabemos que la gestión sí. de RIS relevance con el corte inglés, pues casi les. No es que les ignoraran, ¿no? Pero el trato que tenían era como un cliente más, cuando para nosotros hubiera sido. Eh, vamos. Sí. A, lo mejor, a lo mejor habría que. O sea, a lo mejor fallamos en hacerles entender que el mimo que nosotros sí. éramos capaces de darles, incluso el hecho de que les hablásemos en, en español, eh, a este tipo de empresas que son de aquí. ¿no? Eso, eso lo tenían claro, el problema es verdad, lo que decía Frank, que se sabían que se jugaban el puesto sí. y, y eso es muy complicado. Eh, Seguramente lo que sí si fallamos es en no, en no ser capaz de transmitir que, eh, mucha más confianza. ¿no? Sí. El, oye, somos mucho más... Que eso lo, lo hemos ido haciendo con el tiempo. El ser capaz de decir, somos mucho más grandes, somos fuertes, somos algo muy potente. No tengas miedo de integrarlo lo nuestro. Es, es vital en un, en un B2B de este tipo. Sí, yo me, me... En general, nuestro historial ha demostrado que cuando hacíamos una prueba con un cliente grande... Íbamos para adelante, sí. lo cual dice, yo creo, bastante de, de lo que he dicho antes. No sé si del producto o del servicio o de la mezcla de las dos cosas. Y, y me ha faltado esa oportunidad en, en sí. alguno de los casos. Es una de, de las cosas que dejo en el, en el debe ¿no? sí, de no. la experiencia. Pero bueno, por, por esa estadística, precisamente, se ve que donde fallábamos no era precisamente en el proceso de. De terminar de cerrar un no. cliente era en otro sitio. ¿no? Sí, 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 totalmente. si sí, luego, los, los, lo decía Frank, y tenemos mogollón de clientes que nos acompañan muchísimos años sí. y nos han, bueno, Us, ellos mismos los, nos lo dicen, ¿no? Que se apoyan en nosotros para mogollón de decisiones tecnológicas que les echemos un cable, pues se fían de nosotros. Claro. ¿Vale? Eh, damos la de arena, porque el, lo, lo bueno de depender de grandes clientes es que de repente empiezas a crecer como a grandes pasos, pero también tiene una parte negativa y la empezamos a vivir con Toys R Us Canadá cuando en Toys R Us en Estados Unidos empieza a mostrar los primeros signos de debilidad. Efectivamente, Dios te lo da, Dios te lo quita y pues no sé, no, yo creo que habría pasado un año, un año y pico sí. después de, de que estuvieran como, de que entraran como clientes todos estos países de, de Toys R Us y efectivamente, pues vino el, el, el crack de, de Toys R Us, por decirlo así, vino toda la vino toda la movida eh, Canadá de repente no podía seguir manteniendo el servicio, tenía que quitarse un montón de, de proveedores Francia tres cuartos de, de lo mismo y, y bueno pues poco a poco se nos fueron cayendo algunos de los países más importantes y decreciendo bastante nuestros ingresos sí. de hecho decrecieron el, pues, unos 10.000 euros aproximadamente de al, al mes efectivamente sí. es, era mucha pasta para una empresa como, como la nuestra eh, Alemania, por curiosamente, se siguió quedando, de hecho, hasta a día de hoy, pues se ha seguido como, como cliente, España también siguió, Alemania y países, países satélites. Entonces, cada uno su situación fue diferente, pero es que también, con todo lo que pasó con Toys Us eh, tuvieron destinos distintos. En algún caso cerraron del todo, en algún otro caso les compró otra empresa. En España, por ejemplo, recibieron inversión de un fondo que les rescató y les permitió seguir para adelante. En Alemania les compró Smith Toys, que es una empresa. Inglesas, no estoy equivocado, que, pero que les ha mantenido allí también. Y, y de una forma lo que hizo fue expandirse ¿no? como, como Smith Toys. Entonces, bueno, pues, pues con independencia de esa situación sobre la que no teníamos control, y de nuevo no era, una, no era una situación donde el cliente no estuviera contento con nosotros, nos supuso un golpe muy fuerte. Y además eh, estábamos inmersos en un proceso, no voy a decir muy avanzado, pero sí. Yo diría que bastante avanzado con una buena posibilidad de ampliación de capital para hacer cosas serias. Y además como resultado de la experiencia en Estados Unidos, sí. que ahora lo, lo comentaremos, y aunque no pueda tenerlo al 100%, yo creo que tuvo, tuvo un impacto bastante negativo y que fue parte de la razón por la que no, no salió adelante. Sí, es, es muy complicado, ¿no? Cuando, cuando has conseguido ganar la confianza de alguien que dice oye, pues mira, me, me intereses para invertir y de repente pierdes a una buena parte de tus ingresos y además a, a tu casi cliente estrella eh, transmitir confianza. Sí, porque incluso puede llegar a pensar que vale, no es culpa tuya, puede seguir vendiendo, puede seguir creciendo, pero hay una cierta inestabilidad. Sí. Y muchas veces sabemos que en una inversión cuando se detecta esta inestabilidad, pues ya la cosa la cosa cambia. Tiene que ir todo bastante bien como para que, que tengas la confianza en ti. Entonces, bueno, pues, pues esa quizá nunca ha sabido si la de Cal es la buena, la de Arena es la mala, pero es la, esta es la, la leche, contrapartida. Claro. Sí. Eh, nos vino muy bien que entrara Dois Aras, esta situación pues, nos perjudicó. Sí. Luego nos costó bastantes meses recuperar ese MRR -re perdido. Es decir, eh, al... No tantos, ¿eh? Sí, pero bueno, que, que costó, que fue. Costó, costó, pero que... fuimos capaces de hacerlo. Sí. Y, o sea, seguíamos con una trayectoria creciente y esos 10.000 euros en seis meses o menos de meses los lo recuperamos recuperado. de sí. MRR. Y, pero bueno, que sea, sea como sea, es no, que no te repones en, en dos días. Que, no. y, y luego, ya también aní, anímicamente, es verdad, es verdad que, de, que ya fue un palo importante y ya te pone un poco más defensivo en algunas cosas. Fue un golpe moral fuerte porque además lo que, bueno, lo que estaba comentando, y si quieres ya me meto en ello. Sí. Habíamos tenido una experiencia en, en Estados Unidos. Cuatro meses que, que estuvimos allí, pues viendo qué posibilidades había de, de expandir, de tenerlo como, como siguiente mercado, ver si teníamos sitios, si y podíamos competir, si podía haber clientes. A lo mejor no podíamos ir a los clientes súper grandes, pero un cliente de tamaño mediano o incluso pequeño era como un cliente de tamaño mediano o grande aquí en, en España. Y eso nos podía permitir, pues, pues con ese tipo de target, crecer adecuadamente. Entonces, bueno, pues. Me fui para allá, otra vez con, sí. con pocos recursos. Pocos recursos, muy decir, pocos recursos. Se invirtió mucho dinero en que yo viviera allí realmente porque era muy caro. Fuimos a San Francisco y, y era, era... Pero muy bueno, caro. yo para, por poner en contexto, yo me acuerdo cuando nos contabas historias en la calle donde tenías el apartamento de, bueno, pues eso de los junkies, disparos... Tiro, sí. y, y claro, entonces claro, estábamos todos el día a día rezando por Frankie porque no le pasara nada. Eso fue al principio, sí. luego ya lo, lo arreglamos. Pero bueno... No tuvimos mucho dinero para hacer allí cosas, pero algo se vendió allí y algo se vendió como resultado de, de estar allí. Sí. Y son clientes otra vez. A día de hoy sí. siguen con nosotros, uh -huh. pese a que en la distancia y, y todo el tema. Eh, por ejemplo, Frankie and Planner me viene a la cabeza. Sí. Sí. Y unos cuantos vamos a, más. Vamos a ponernos aquí a, a repasar. Pero realmente sí que parecía que había posibilidades. Y de hecho, esta inversión que estábamos hablando, pues iba un poco por ahí. Una primera. Prueba de sí. mejora de producto que iba ligada a luego irnos para allá. Entonces, claro, de repente se te cae tu cliente principal, eh, no entra ese dinero y ya no puedes hacer lo que tenías pensado hacer, que tenías ahí rozándolo con la punta de los dedos, y lo recuerdo como un golpe bastante sí. duro de, de hecho, en aquella época ya habíamos hecho la inversión del desarrollo en la herramienta Freemium. ¿Te acuerdas del proyecto sí. del Freemium? Sí, que sí. eso estaba, lo pensábamos principalmente para Estados para Unidos. Y, y se quedó ahí, con el freemium ganamos muchos clientes gratis, mm. o sea, de free para ellos, que la idea era luego convertirlos y demás, pero pero fue una inversión que se tuvo que tirar a la basura, entre comillas, porque luego no hubo dinero para poder claro. para poder trabajar esos clientes, para llevarlos a pago. Sí, para se crecer. alineó con aquella época ¿no? final del proyecto de Estados Unidos, de sí. lo de Toys R Us Canadá y todo eso, pasó como toda la vez. Sí. Y además eh, hubo una mala... situación, previsión interna, lo que sea. Y lo que en principio contábamos con tener de tesorería, de repente, pues no lo teníamos. Bueno. Nos quedamos en una situación en la que, si recordáis, yo no me vine antes de allí, no me vine 15 días antes de allí, porque no había dinero para pagar la bien de vuelta. Mm. O sea, ya lo tenía pagado previamente y no podía venirme antes realmente pues porque ya estaba cogido, no podía cambiar sí. los billetes ni, ni nada. O sea, otra vez fue una situación bastante sí. jodidilla. Ahí está el aprendizaje de que, bueno, que, que la persona que lo lleva lo tenía que haber sabido más del, del que el cash, la, la facturación no es el cash flow, básicamente. Que eso pasa en muchas empresas. Bueno, fueron varias cosillas, sí. sea como sea, al final nos creó un problema. Y aquí eh, me he dejado algo por medio que, que fue importante, pero para salvarnos de esa situación, porque estaba hablando de una ampliación de capital que debería haber llegado en enero de, de 2015, porque todo esto fue en verano de 2014. También por poner las fechas, que seguramente no, no lo estamos haciendo. Esa inversión podría haber venido enero, febrero, marzo de 2015, a lo mejor. Antes sí que tuvimos una pequeña inversión, puente, uh -huh. si, si te acuerdas. Sí. Eh, ¿Cómo se llamaba el fondo? Ay, leches. Como Wise, wise Rock. Sí. Pero que tenía otro nombre antes. Sí, al final estaba gente de. De. de, de estaba parte ¿Estaba de, de la gente de AD, pero que, que tenían otro fondo. Sí. Y, y Baldomero. Valdomero Falcones, estaba Pablo Martín también, sí. y, pero no me acuerdo cómo se no llamaba. No me acuerdo el nombre. Fondo. Luego, luego es que, es nombre. que luego cambiaron, escindieron en claro. dos. O sea, yo me vine a West Rock, que es, que es el nombre del fondo que, que luego tuvieron, ¿no? Entonces, sí que hicieron una inversión puente en su momento que nos ayudó a salir de, de la situación en la que nos habíamos metido, también con esa idea de eh, lo salvamos porque vemos que hay posibilidades y hay posibilidades de conseguir en poco tiempo una ampliación de capital para ir a Estados Unidos. Es decir, era otro punto más de confianza, ¿no? Que también, sí. bueno, pues eh, estamos hablando aquí nosotros de, de, de malas situaciones y de hostia motivacional, pero claro, toda esta gente fue metiendo dinero que vio como luego no, no iba teniendo sus frutos. ¿no? Mm. Esa parte no la hemos comentado. Es un riesgo, Es sí. un riesgo que ellos asumen, pero bueno, también a nosotros nos pesa mucho, porque sí. no solamente el hecho de que tú no saques adelante tu negocio, de que te, tengas situaciones donde la gente tiene que tardar en cobrar o tú dejes de cobrar o todo eso, sino que también eh, pues los fondos y las personas individuales que han, que han confiado en ti, de repente ves que pues, tienes que cerrar, todo ese dinero no, sí. no ha servido para, para nada. Y aunque ellos lo puedan tener interiorizado, Quizá por ser nuestra primera experiencia, o quizá por exceso de responsabilidad, o no sé, a nosotros nos pesaba mucho. también nos, Yo creo que algunas decisiones no las hemos llegado tampoco a tomar bien porque nos veíamos un poco, eh, no sé si agarrotados con, con ese tema. Sí, al, al final, joder, te sientes fatal. Sí. Te sientes que eres un. Bueno, ya entraremos en eso, ¿no? Es un fraude que lo haces mal y que estás. Hemos tenido mucho cuidado también es verdad con todas las inversiones que hemos hecho para nosotros el, el, no estamos acostumbrados a, a de antes a levantar rondas y para nosotros era mucha responsabilidad gestionar el dinero de otros y lo gestionábamos con mucho más cariño que el que hubiera, hasta el nuestro propio. Ya todas estas perdona ya te, te dijo que sigas preguntando recuerdo que o sea sigo recordando que fue una mala época una mala situación otra vez problemas de pasta y tal y fuimos capaces de crecer hmm. en ventas fuimos capaces de lo que decíamos poco a poco recuperar eh, esa bajada de ingresos que habíamos tenido con, con sí. Toys vas Pasó como toda la vez. Ahora te hago la pregunta difícil. Pero yo, el recuerdo que yo tengo de aquella época era que todo empezaba como a ordenarse. ¿no? Sí. De, de, de aquello que digo del soporte que nos lastraba, de que todo fue un caos al principio cuando nos fuimos al chalet y todo eso. En aquella época, a principio de 2014, era como que todo rodaba bien. Sí. Eh, lo del freemium ya se, tuvimos, tuvimos problemas por adopción de tecnologías muy novedosas, como Cassandra en aquel momento y tal, que hizo un cambio de versión que nos sí. reventó. Tenemos un diseño de puta madre y para Y estaba, estaba bien hecho, nos habíamos quitado todas las espinitas de, de lo que veníamos atrás, la gente estaba contenta, tal. teníamos un buen equipo. Frankie estaba ahí en California, bueno. Eh, facturábamos, facturábamos y tal. Boom. Y fue como que ahora que ya lo tenemos todo, de repente mega ostión y, y parece que se fue a la mierda. Mm -hmm. La pregunta difícil es, ¿ese hubiese sido momento para cerrar? Eh, entroncando con lo de antes, a ver, el momento para cerrar en tal caso hubiera sido en, en cuando yo volví en Agosto o septiembre de, de ese año, de hecho, bueno, eso no hubiera sido cerrar, pero yo puse mi cargo a disposición del Consejo de Administración porque entendía que, con independencia de otras cosas, la responsabilidad de los malos cálculos y de todo lo que había pasado, pues había sido mía, ¿no? Como responsable de, de la empresa, me dijeron que no, siguieron confiando en mí y el, como. Mientras yo estaba en Estados Unidos, ya estábamos hablando con, bueno, con White Rock, con Maldomero, con, con Pablo y tal, con, y Certis era, bueno, pero sí. eso es lo de Pablo, bueno, es igual. Como ya estábamos hablando con ellos, había esa posibilidad. Y, y claro, no hubiera sido el momento para cerrar teniendo en cuenta que estaba eso, estaba esa posibilidad, y a, a siguiente iba a decir a mayores, y esto viene de Galicia, que ya llegaremos pues ahí, pero pues se me está pegando ciertas cosas, el siguiente paso hubiera sido esa ampliación para salir fuera. Entonces, para mí. Ese es otro momento en el que creo que hicimos bien en no cerrar, pero viendo que la situación tenía arreglo. Si claro. no hubiéramos tenido arreglo con Wise Rock, entonces no, no hubiera tenido, vamos, hubiéramos tenido que cerrar, para mí seguro. No, pero, pero hoy no hubiese habido más cojones, pero digo, la decisión difícil de. Hay esta expectativa, pero después de las dos que llevamos, creo que es el momento de darse cuenta, ¿no? Mm. Eso, eso es quizá lo, lo que. Porque, claro, si sí, sí, no hay más cojones que cerrar, porque no te va a entrar dinero por pa Para lugar. mí tampoco era, incluso no. con retrospectiva, no era un punto claro. Lo, lo hay más adelante. Más adelante. Pero, pero ese yo te diría que tampoco era. Es que además estábamos vendiendo. Claro. Me dice, se junta con que no vendes, vale, mm. pero era un momento en el que estábamos sí. vendiendo. Sí. Sí. Me parecía que todo iba muy bien, ¿no? Sí, es, yo creo que es de los mejores momentos. Además de todo esto, de que estamos vendiendo, crecíamos a, a, y demás, lo que nos faltaba mejor es que entrara esa pasta y, y lo que hemos contado. Así que fue el, el reponernos del varapalo de, sobre todo, de Toys Canadá. Además de todo esto, había otras cosas buenas. Hay, más o menos por esa época, nos nombra Garner Cool Vendor en e-commerce, sí. fue 2014. Eh, para nosotros, eso fue una, una ayuda porque estamos hablando con marcas muy, muy potentes que hacen caso a Garner. ¿no? Para otro tipo de Sasda. Y, da igual y, y joder también significaba coño hay gente americana que evalúa mogollón de soluciones de personalización y a, nos ponen, a nosotros nos ponen entre las cuatro destacadas de personalización para bueno era de e-commerce en general la nuestra era de personalización pero era de todas las que recomendaban de e-commerce nos ponen ahí no teníamos un magic quadrant específico de personalización para e-commerce pero sí que éramos cool vendor efectivamente sí y fíjate se me estaba pasando eso pero efectivamente otro punto más de del momento álgido en el que en el que estábamos realmente porque eh, recuerdo haber tenido muchas reuniones con la gente de Garner contarles el producto a mil personas a sus analistas el, el contarles el roadmap el contarles cómo íbamos con los clientes el que ellos hablaran con clientes absolutamente de todo y llegar hasta ahí hay quien te dice que estar allí significa pagar a Garner no quiero sí. decir que si pagas a Garner terminas estando hemos visto casos que no, no, no sabría decirte yo creo que ellos vieron algo también sí. y vieron eso que nosotros teníamos, esa sensación que teníamos buena, creo que ellos también la vieron y por eso terminamos sí. allí. Y lo mismo que en otras ocasiones, estoy echando mierda encima nuestra, en este caso creo que algo bueno debíamos estar haciendo. No todo, pues se demostró que no todo sí. al final, pero algo bueno debíamos estar haciendo. Esto es difícil de decir y seguramente es una excusa. Sí pero me voy a tirar a la piscina también otra vez si no hubiera pasado esto con Toys y ¿a dónde hubiéramos llegado? no lo sé pero creo que las cosas hubieran sido bastante mejores de lo que sí. terminaron siendo de luego, pare, de luego parecía que estábamos en el buen camino sí. eso sí que era la sensación hay, hay una cosa Frank y yo lo hemos hablado muchas veces eh, yo creo que al menos unas cuantas y al menos lo ves en, en, también en otros lados también esto de emprender eh, hay muchos momentos que es como tirar los dados y te pueden salir tres tandas bien y, y, y ganar la partida pero también te pueden salir tres tandas mal y estás muy jodido es decir hay muchos momentos al final de doble o nada como estos oye tienes un traspiés y a veces te recupera fácil y a veces tienes un traspiés y no consigues recuperarte entonces es que es muy, es muy complicado hay, hay por eso lo que decías antes tú de, por ejemplo de decir hay momentos que son más claros pero hay muchos otros que simplemente son un traspiés en el camino que para incluso para tener éxito vas a tener varios pero ves que hay algo sólido y ese momento yo creo te dirías es el momento más para mí más sólido de la empresa sí pero por lo que te decía antes, porque pese a la leche fuimos capaces de recuperarnos en, en claro. y, y esa parte es, es importante. Quería hacer un inciso aquí porque si no creo se me va a olvidar, pero además voy a hablar por todos, y luego ya podéis hablar cada uno. Eh, todo esto te ayuda a hacer callo, todo esto te ayuda a ser más fuerte. No todo el mundo lo, lo aguanta, eso está claro, ni de hecho es bueno que todo el mundo lo, lo aguante. Pero estoy hablando a nivel de emprendedores y quizá más responsables como nosotros, pero a nivel de equipo porque también son situaciones jodidas. Creo que hay que echar muchísimas flores a nuestras respectivas parejas, sí. porque también aguantar las situaciones en las que nos hemos visto todos. Eh, en un caso porque eres tú el que lleva la empresa, en otros casos porque la empresa te está creando ciertas, ciertas situaciones y hacerlo con buenas caras, sin discusiones, sin problemas, con apoyo, con todo eso. Creo que hay que ponerlas en un altar. Mm. Y os digo, hablo por todos. Ya os dejo que si alguno quiere decir lo contrario y jugarse el matrimonio que lo diga, pero, pero como mínimo se merecen se merecen la mención. Hombre, claro, Yo por aquel entonces no estaba casado. Pero luego no, sí, luego ha seguido habiendo sí, situaciones. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, la, o sea, desde luego esto no te afecta solo a ti personalmente de manera aislada. Evidentemente, pues las ramificaciones que hay, y, y no solo en aquel momento, es que estamos hablando de a lo largo de 10 años. Mm. Entonces, claro, ha pasado de todo. Sí. Ha pasado de todo, desde momentos muy felices... A nivel personal, como tener hijos, eh, en la empresa, como que ver que todo va marchando y que, hostia, que bien funciona y tal, y que los clientes te escriban en el soporte diciendo sois la leche y tal, hasta ostiones como los que estamos comentando, ¿no? Le damos mucho protagonismo a los ostiones porque, bueno, son cosas que marcan, pero... También es un post -mortem, o sea, bueno, nos estamos claro. centrando en, en aprendizaje. Hay de todo, y evidentemente, pues afecta en tu vida personal a todo, ¿no? Dentro de que no ha pasado nada especialmente... Grave, ¿no? O sea, eh. Es decir, es bueno, tema laboral y. Dentro del primer mundo, de los problemas del primer sí. mundo, pero sí que al final condiciona mucho. O sea, hemos tomado mogollón de decisiones personales que, que afectan. Sí. Eh, a mí personalmente bueno, se me ha tenido que aguantar de, de momentos muy chungos, sobre todo estos más últimos años, ese momento, sí, porque yo creo que es más momento a lo mejor de aguantarnos currando muchas horas, de vernos tensos, de, de tal. Y así que, por ejemplo, los últimos años, eh, pues bueno, yo le agradezco mucho, me ha aguantado. En mis peores momentos. Pero no solamente cambios de humor, sino decisiones vitales sí. que tomas y dejas de tomar también por culpa de, de todo esto sí. y que afectan a tu pareja, exactamente. Sí, sí. Yo, por ejemplo, nosotros a que estamos ya buscando niños viene de, de, de yo haber priorizado la, la empresa antes y me arrepiento. Sí sí. Ojo oh, oh, esto yo. No, pero a, también cada uno toma decisiones con, 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 lo con los tiene. datos que tiene en su momento claro. y luego bueno pues te puedes arrepentir, mm. pero Sí, Entonces, al final es... es, es Abafeta, la, eh. la verdad es lo que tú dices, ah, eh, hemos tomado muchas decisiones y siempre nos han acompañado con una buena cara. Y, y eso no todo el mundo lo tiene y, y no se sepa agradecer más. Efectivamente, así que nada, chicas, desde aquí un beso muy fuerte a, a todas, a vosotras cuatro de los cuatro que estamos aquí, pero también a las consortes de los que han estado de y todos. ya no están. Que, que ya repasaremos porque hay mucho ilustre ahí. Sí. Eh, vale. Por aquel momento, yo hay un momento que alcanzamos nuestro máximo MRR. Eh, ¿cu ¿Cuánto llegamos a facturar en aquel momento? 40.000. Que fue, 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 fue. Esto fue las Navidades de 2015. Ya habiéndonos recuperado de. Sí. de 40 y poco fue, ¿no? Habiéndonos recuperado todo esto, porque lo de Toys Us, recordad que vino en septiembre de 2014, sí. y, y bueno, pues nos recuperamos, conseguimos subir, seguimos vendiendo, y bueno, eh, pasaron también varios comerciales, ¿no? Estuvo Patrick con, con nosotros, Noelia, que no la hemos mencionado hubo por aquí hasta ahora, pero Noelia estuvo en dos etapas sí. de, diferentes y ha ayudado también en, mucho con... Ha con sido nuestra mejor comercial a nivel de, de ventas nivel de y... Resultados, desde luego, claro, y, y, y bueno, como persona, como además, persona también, de la no hostia. tengo nada que decir, ¿no? Pero que, que, que es verdad que Gracias a, a un trabajo que no es... El, la parte comercial nunca ha sido nuestro fuerte y de hecho seguramente siempre ha sido nuestra mayor remora. No, no. no hemos sido capaces, no ha sido el mercado, no sé. No sé qué ha habido. Yo a día, me lo he planteado mil veces, a día de hoy cuando le doy vueltas, según el día puedo pensar que la razón ha dependido por un lado o por otro, que es una mezcla, mm. no tengo ni idea, sinceramente. Pero, pero bueno, durante ese año, repito, eh, conseguimos remontar el vuelo y a finales de 2015 sí. pues estábamos en una situación break-even con un equipo que no era grande pero tampoco era pequeño, estábamos en aquel break-even que estábamos buscando y, y pues en un buen momento. No. Cuenta pico mil y digo, esto es una gilipollas sin IVA, porque sin yo IVA. Hay, hay peña que cuenta el MRR con IVA y digo, seréis trampos, ¿No? <risa> cabrones, <laughs> ¿Eh? que eso se te va, que eso se te va. Mejor momento y luego ya, pues ya empieza, yo diría que a partir de ahí poco después empieza como un, un, un lento declive. Claro, esa no inversión. Eh, se tradujo en que, en que, bueno, pues aunque estuviéramos en, en break-even, en el fondo era un break-even operativo, si lo quieres ver así, porque el, el dinero que entraba daba para pagar sueldos, para pagar AWS, para pagar marketing, para pagar ciertas cosas, pero eh, nos metimos en un, un montón de proyectos de más D, que es algo que hemos ido dejando de lado, seguramente porque no queríamos afrontar. Desde aquel PID. En su momento sí. Inverready también nos ayudó a conseguir bueno, pues Inverready y también que no, no hemos nombrado y no podemos irnos sin nombrarnos aquí a, a Patricio, a Patricio Hunt ¿vale? sí. y a Luis también que trabajaba bueno, en el equipo con, con Patricio y, y yo he trabajado muchísimo con él y nos ayudaron a conseguir la inversión, por ejemplo, con sí, Intellectium, con, con Inverready, luego nos apoyaron algunos proyectos también en su momento, nos ayudaron a conseguir sí. en NISA también, luego ya Inverready fue el que nos, nos ayudó a conseguir estos proyectos de más de... Pero el tema es, es que nos juntamos con muchísimas deuda sí. Y eso fue otro muy gordo. Sí, eh, sí al final lo que dices, quizás una de nuestras claves es que una vez que entra Inverready, y esto, entenderlo, Inverready es una de las cosas que hace como fondo muy bien, si las cosas salen bien, es que ellos son especialistas en, en este mix de po poca inversión y mucha financiación pública, por decirlo así. Eh, yo para mí estos... O sea, cuando lo ves con el tiempo es un error porque lo aceptamos. A nosotros nos pareció una buena opción cuando nos lo contaron, pero tampoco teníamos, a lo mejor, yo sinceramente no, yo, yo no tenía ni la madurez para, para plantearme realmente el, el trasfondo de todo esto. Lo pienso con el tiempo y digo, te estás metiendo en un charco de, del copón. Y yo en aquel momento teníamos nuestras dudas, pero tampoco lo veíamos tan mal. Es verdad que te, estamos muy apalancados. Cuando están muy apalancados, si las cosas van bien es genial porque con muy poquita inversión consigues muchos resultados. Pero cuando las cosas ya van regular, te metes en una situación de que en cuanto empiezas a devolver, tener que devolver eso, esa financiación pública, que hay que devolverla eh, cada mes, cada mes tienes que pagar más. Yo estaba seguramente preparado mentalmente para que las cosas fueran mal. Y que de repente, bueno, y que tuviéramos que empezar a devolver los préstamos y no tener, y que se juntara una cosa mala con la otra, pero lo que no estaba preparado mentalmente era para que las cosas fueran bien y fuera la devolución de estos préstamos lo que realmente nos llevará claro. a, 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 bueno, pues a ir, a, a ir empeorando, por decirlo así. Porque. Empezamos pagando lo que podíamos. Ya os digo que como nos de alguna forma teníamos superávit, si lo queremos ver así, pues parte de ese dinero durante un tiempo nos iba permitiendo pagar los primeros préstamos. Mm -hmm. pero Luego llegó un punto en el que no. Eh, renegociamos préstamos, pero todo se fue acumulando y, y al renegociar además lo que hacías era dar una patada para adelante, retrasarlo en el tiempo, pero tampoco era de infinito. ¿no? Eso había que seguir pagándolo en algún momento. Entonces, si quieres, pues ya desde primeros de 2016 hasta ya cuando entramos en concurso, que ya llegáramos a esa parte, pues fue ir muriendo lentamente, eh, ir teniendo que despedir a gente, que no poder contar con comerciales, mantener clientes, buscar una posibilidad de ampliación de capital que no llegaba porque éramos zombies en sí. el fondo. Aquí nos ayudaron los chicos de, de Blue Bull y sé que hicieron lo que pudieron, que se movieron bien, pero no éramos realmente atractivos para, para nadie y fue ya pues a nivel de ingresos plano porque no bajábamos tampoco creíamos a lo mejor un poquito bajamos un poquito pero está, estuvimos planos durante mucho tiempo y simplemente pues empezamos a perder dinero. De... El, el problema más es que no tenías no tenemos capacidad de inversión ninguna o sea no. porque uno de los problemas es que ya no puedes claro. no puedes hacer nada ya es todo muy de guerrilla y, y lo que sea o sea sin, sin claro. ninguna inversión y, y entonces al final es una espiral una espiral porque claro no puedes hacer nada complicado conseguir nuevos clientes y en ese momento yo creo también importante es que a nivel internacional ya empiezan todos los players como nosotros de otros países. En Europa, por ejemplo, casi cada país ha tenido un player de personalización que ha sido capaz de, de controlar su mercado como nuestros equivalentes y que empiezan a tener capacidad de internacionalizarse. Llega a nosotros a España, por ejemplo, que habían levantado sí, de primeras 2-3 millones y luego levantaron 10 fácilmente. Eh, llega a la, los, los rusos, estos de Retail Rocket, Retail Rocket sí. posteriormente. Entonces ya entra sí, Manago también, es Manago de Polonia, entonces todo gente que en sus países los controlan generan mucha pasta y que han levantado muchas rondas de inversión, y cada vez que entra un player en España, además de nosotros estar zombies y tener poca capacidad de acción, te llega alguien bajando los precios. Justo. Muy agresivamente. Y contratando unos cuantos comerciales, siendo muy agresivos, claro. como, como tú dices. No lo sé si, si a lo mejor sin esta competencia hubiéramos sido capaces de crecer algo orgánicamente en estas circunstancias, pero, pero bueno, sí que es verdad que nos hizo. Nos hizo bastante daño. Daño nos hizo porque cada vez que nos sentábamos con alguien, eh, había propuestas sobre la mesa. O sea, me refiero, eh, oye, sí, a mí, y, y clientes nuestros los han tocado. De hecho, hemos tenido situaciones de, de que sí. la competencia ha sido muy agresiva, de que ha habido clientes nuestros que nos han dicho, oye, me ha venido esta empresa a decirme que las recomendaciones de este cliente eran suyas cuando son vuestras, y lo sabe porque son clientes nuestros. Es decir, han hecho malas prácticas a saco. Que no ha sido el problema, pero también lo cuento porque también estos últimos años se ha visto que los negocios digitales entran en su madurez. Es decir, ya el tema de tener más pasta influye mogollón en la, en la capacidad comercial que tú tienes y en poder ser tan agresivo que llega a un límite hasta del ótico y lo moral. Sí, sí, efectivamente. Ahí sí que no quiero entrar ahora mismo, sí. luego repartiré, pero como estamos con la parte histórica, por sí. decirlo así, eh, tampoco voy a comentar mucho sobre, sobre ese tema. Simplemente a nivel de... El impacto que tuvo en nosotros sigue siendo el mismo, planos, pero cada sí. vez teniendo que, que devolver más. Y aquí no sé si Lu tiene alguna pregunta que hacerme. Aquí es más difícil porque no es un ostión que te venga de golpes, como dice Corti, un declive muy lento que, es que se llega a prolongar durante tres años, de hecho, no. Eh, entonces es más difícil verlo. Pero en ese momento preciso, en 2016, cuando se va Alex, por ejemplo. ¿no? Alex a, Alejandro Cuevas que era uno de nuestros. ¿Baluartes? Eh, sí, era, era, era uno de los que estábamos de los primeros. Sí. ¿no? Y, y Alex, en un momento dado, eh, pues decide buscar otras oportunidades porque ve que aquí no crece o por lo que sea. ¿no? Eso, esto lo tendría que decir él, pero él ve algo y decide irse. No sé si tendría que ver con él personalmente o con BrainSync. Coincide en el tiempo que empiezan a pasar estas cosas. Ahí era difícil de ver. Más difícil que cuando te metes un ostión que dices, hostia, tenemos yeah. que quedarnos sin oficina, no vamos a pagar sueldo, no sé cuánto, tal. Pero es, era momento de cerrar este. Pues mira, esta pregunta sí que no me la esperaba, ¿vale? Pero ahora con retrospectiva y con lo que decía Corti, para mí sí. Para mí ese era el momento de, de cerrar viéndolo ahora con, con tiempo, porque los síntomas estaban ahí y por mucho que intentáramos no engañarnos quizá aquí parte del problema fue lo que comentaba antes esa responsabilidad de tengo que hacer todo lo que pueda porque tengo inversores detrás y no mm. quiero dejarles tirados pero ah. pero realmente Ahora viéndolo con tiempo, para mí eso hubiera sido el momento. No sé qué opinas tú, Corti. Sí, hay una cosa, porque de aquella nosotros ya hablábamos que estábamos cansados, que no, no, a lo mejor no nos veíamos ni capaces, pero por lo que tú dices, teníamos esa responsabilidad y nosotros seguimos intentándolo todo por intentar salvar algo, porque nos debíamos también a, no, a nuestros inversores y al equipo y a todo el sí, mundo. A y, y, y visto con el tiempo, es, ese pensamiento es el que te tiene que hacer ver, ¿o? Este, este es el límite, porque cuando ya lo que estás haciendo lo estás haciendo por, porque tú no estás convencido, pero es por, por intentar devolver parte de la inversión, lo que fuera, eh, pues muy seguramente estás haciéndolo mal. Es decir, hay una buena, buena intención, pero tú lo estás viendo y te lo estás, estás negando a la realidad porque lo que quieres es intentar encontrar alguna forma. Aunque sea un tiro largo, de poder salvar la situación por, porque te sientes mal. Porque te sientes mal. Efectivamente. Estábamos haciendo algo por una razón equivocada. Sí. Con buenas intenciones, como dices, pero la razón que había detrás estaba equivocada. Y yo creo que eso no nos permitió ver la, la realidad. Pues, sí, la vimos. Realmente lo que sí. no nos permitió es tomar la decisión. Justo. Y ya está. Pero es que es difícil porque no la has tomado cuando la hostia era mucho más explícita y muy gorda, ¿no? Pero llegas ahí y realmente lo sabes, pero es mucho más fácil engañarse uno mismo cuando mm. es una cosa que no va a pasar hasta dentro de años. Hay cash, estás pagando nóminas, estás pagando el servicio ya, pero te y Ya, el tema de la bola de, de la deuda, de la deuda sí, lo, lo puedes, puedes calcular, pero claro. tienes una esperanza de, aunque aunque de, de manera efectiva no íbamos a crecer, precisamente por lo que te he dicho, no teníamos comerciales, ¿no? Pues, ¿Cómo vas a crecer? Es muy difícil. Sí lo puedes calcular, pero es fácil engañarse a uno mismo, o sea, no es, no, no. Pero, pero lo sabíamos porque cuando íbamos nosotros a, ver, a hablar con clientes nos encontramos mogollón de competencia, no, eh, no, podíamos jugar al juego de los precios, sabíamos la bola que había de, de deuda, por suerte las todo deuda pues con entidades públicas, no, con dinero de este tipo y no con proveedores que eso siempre hemos tenido sí, sí, sí. cuidado también, pero pero veías los indicios. Yo entiendo lo que dices, es menos menos obvio, pero no te creas que es mucho más complicado. Yo creo que se... lo que hice fue sí, lo que lo, lo teníamos. Sí. Lo hablamos mil veces, éramos conscientes y simplemente, vuelvo a repetir lo de antes, tomamos una decisión por una razón equivocada. Sí. Y ya está. Y, y bueno, ya siguiendo con eso, pues metimos bastante pasta sí. para, en un momento determinado para poder salir de... Bueno, realmente, más que meter pasta como tal que algo metimos, pues avalamos. A avalamos un, un préstamo de sí, sí. 120.000 euros. También que iba asociado a un pago que nos tenían que hacer de, de un proyecto de I.D. De de que, que, bueno, que otras empresas participantes desapareció, no dio señales de vida y por eso no entró ese dinero. Y, y la historia, que se prestamos, por ejemplo, a día de hoy, lo pagamos franquillo. Efectivamente, esa es una situación que ya era mala. que Si hubiera entrado ese dinero que, que decía esto, también porque, bueno, los oyentes lo tengan un poco claro, se trataba de un proyecto de I.D. que teníamos que desarrollar en cuatro años y cada año te iban dando la parte correspondiente a, a, al gasto que tú te habías tenido en, en ese año en curso. ¿no? Te lo pagaban como normalmente hacia mitad o hacia finales de, del propio año en el que tú hacías la, la inversión. El tercer año, que era el año en el que más inversión habíamos tenido que hacer, pues es uno de los socios de, del consorcio, éramos cuatro socios, si no recuerdo mal. Pues de repente, como que desaparece. Lo como compra empresa. otra empresa, eh, son empresas conocidas, no lo vamos a decir, pero lo compra otra empresa y una vez que lo la compra la otra, la otra empresa, que es todavía más conocida, estaban en mala situación. Estaban en mala baja. situación y de repente desaparecen y nadie, no conseguimos dar con nadie. Y tenían que aportar cierta documentación que era necesaria para que al resto de las empresas, incluso aunque él hubiera estado en mala situación, con esa documentación, el resto de empresas hubiéramos cobrado ese, ese dinero. Que era un préstamo. O sea, estoy diciendo aquí algo que en el fondo tampoco no en fin, sentido, me deja sí. muy bien, ¿no? Pero vamos, nos hubiera ayudado menos a salir de esa situación y ver, no sé. Por eso digo, en el fondo teníamos que haber cerrado antes, pero también en ese momento era otra hostia más que nos llevamos y avalamos para poder tirar adelante, además esperando que entrara ese dinero en algún momento. El dinero no entró. No y claro, pues ese aval se convirtió al final en un préstamo que se está pagando a día de hoy. Eh, y empiezan malas decisiones, pues, pues lo que decíamos antes, no en este momento teníamos que haberlo, haberlo visto, pero ya empiezas a, a decir, bueno, pues a lo mejor esto es lo que necesitamos, ¿no? que salí esto bien y salga bien y lo necesitamos para salir de esta. Pero yo creo que para mí la aprendizaje, ya estábamos muy cansados, eh, teníamos muchas cicatrices encima y ya nos empezaba a afectar mogollón a la cabeza y a lo, a lo personal. O sea, yo estos últimos años sí que lo recuerdo como ya mazazo tras mazazo de. De, de que llega un punto, al menos que, que es complicado que tomes buenas decisiones porque porque estás muy mellao. Sí, para mí, sobre todo el 2017, parte del 2016 y parte del 2018 también, pero el 2017 creo que fue un año de mierda, hablando así en, en mm. plata. Sí. sí, fue un año bastante jodido y fue un año inútil. Y luego algo que nos ocurrió también en, en algún momento, pues casi descartamos el hecho de cerrar porque no teníamos dinero para cerrar. Y esto también lo comento: que el que haya pasado por este proceso lo tendrá, lo tendrá claro. Pues que para cerrar necesitas mucha pasta. ¿Cu ¿Cuánto tuvimos que pagar solo para, para empezar el proceso? ¿Era un porcentaje de la deuda? ¿Era en 30? Y al final todo esto nos ha salido, creo que por 60.000, 70. 70.000 euros aproximadamente. Pero Y eso teniendo en cuenta que, que les crea que son los abogados que han trabajado con nosotros para todo esto. Y puede sonar a mal, pero nos hizo una rebaja importante, sí. porque nos tenían que haber cobrado bastante más que lo que nos cobraron precisamente por el nivel de deuda que nosotros teníamos. Pero claro, para cerrar hay que pagar una serie de cosas y esa serie de cosas, si no tienes dinero, no puedes afrontarlas y te dejan mala, en mala situación también. Entonces, queríamos ver si éramos capaces también de reunir el dinero para poder afrontar eso o de crecer o no lo sé. Sí. Pero, pero bueno. Y también en todo este contexto... Eh hay algunos de los además de Toys R Canadá y demás Empieza también a pasarlo el apocalipsis del retail, más generalizado, y por ejemplo, sí que nos afecta. Es decir, que eran muchas cosas. Nos empieza a afectar pues el concurso de acreedores de, de Imaginarium, luego el de Entropía y unos cuantos clientes que teníamos grandes, que además de de repente dejarte, Miró también. Miró, y además de dejarte de, pues, pues de ser clientes, nos dejaron una deuda considerable. Hemos llegado a tener 100.000 euros. ¿A día, a día de hoy. ¿A día de hoy? Eh, tenemos, claro, esto tampoco lo he comentado, menos mal que al final sí. entre todo lo vamos sacando. Los, tenemos clientes que, o la deuda total que tienen los clientes con nosotros, asciende a 160.000 euros. Oh, fuck. O sea, pese a todo. Sí. También en algún momento, si nos hubieran pagado en condiciones, nos hubieran sacado claro. ciertas situaciones de tesorería de caja, claro. que ya sabemos todo lo que se tensa aquí. En los últimos tres años lo que pasa, como lo vas contando un poco desordenado, pero es que se van juntando todas estas claro. cortas. Empiezas a tener como muchas señales distintas de que es que no hay una que va bien. Porque si hubiera ido alguna de estas opciones, de repente estamos al día con los clientes, pues hubiéramos tenido algo de recursos para pagar un poco más de deuda, a lo mejor estirar un poco más y ver qué invertir. Pero cuando se juntan varias, es respondiendo a la pregunta de Luz cuando tendríamos que haber dicho, ostras, es que lo tenemos todo en contra. Sí, señor, dame una señal de que la cosa va mal. Te manda un rayo que te cae encima, sí. pero dices, bueno, si no me dices nada, yo eh, tiro para adelante. Déjame pues vivo por lo menos. Sí, efectivamente. Sí, no, vamos. Entre que no tomamos decisiones a tiempo y que en otros momentos tampoco podíamos hacerlo, pues no sí. por otro la casa sin barras. ¿De estos últimos años cuál es vuestra visión? Yo personalmente, eh, después de... Esto es una cosa que no me he dado cuenta hasta que no he hecho una, un ejercicio de introspección, este verano de hecho, ¿no? cuando ya sabíamos que la cosa no iba a seguir y tal. Y recordando un poco eh, los años posteriores al palo de 2014, sobre todo, yo creo que a mí personalmente eh, me dejó muy tocado eso. O sea, mi capacidad de tomar decisiones a nivel técnico se vio muy afectada por todo aquello, me quedé con complejos. De hecho, yo recuerdo. Eh, Como teníamos esta herramienta del Freedom que estaba mejor hecha que nuestro producto original que nos habíamos ido cargando a lo largo de los años, aunque empezó bien hecho cuando lo hizo Frankie, eso estaba bien, ¿no? Era pequeñito, pero estaba bien diseñado y luego no lo cargamos, lo demás. Eh, yo me quedé con un cierto complejo de que las cosas se podían hacer mejor. De hecho, a Alex le tuve mucho tiempo haciendo un rediseño de plataformas, sobre todo de sistema de persistencia y tal, que, que no terminó llevando a ninguna parte, ¿no? sí. porque seguimos usando lo mismo de antes. Y, y al final, pues, lo, lo que te ocurre, que yo creo que, que te afectan todas las variables, ¿no? es que caes en una especie de desánimo. Sí que te lleva también a no, a, a no ver la situación tal y como es sí. no tú te dejas claro vosotros a, a los empleados de Brainsys nos habéis protegido mucho de que de todas estas situaciones traumáticas que tienen que ver con eh, la situación no, económica pero, de la empresa pero aún así las habéis vivido relativamente sí la, las hemos tenido que vivir cuando no queda más remedio pero no estábamos en el día a día de eso comiéndonos la cabeza no estábamos en el trabajo que teníamos que hacer lo cual es una situación pues más sencilla que estar viviendo con, con este tipo de traumas que, vamos, yo entiendo lo, por lo que habéis pasado vosotros. Eh, para mí ha sido pues, eh, un, una especie de ir cayendo en un letargo eh, que se juntó en un momento determinado. Yo creo que hubo un par de años que no estuvieron mal después del 2014. Mm. ¿no? 2015, sí. 2016. Sí, bueno. Hasta mitad de 2016. Sí. Sí. Ahí, ahí yo creo que estábamos todos bien. Eh, nos habíamos adaptado bien al tema del remoto. Mm. Éramos productivos, tal. Y, y ahí estaba guay la cosa. Y luego, yo no sé hasta qué punto tiene que ver solo con la empresa. Porque yo tuve un problema personal. ¿Acordáis de mi hostia en la ducha? Me rompí sí. la espalda. Eso me ha tenido unos años cayendo en una especie de. No voy a decir de, de depresión, porque eso es una exageración para lo que me ha pasado sí. a mí. Pero sí que. Eh, pues de querer recluirme, no querer hablar con nadie. Eso afecta en lo laboral, ¿no? Entonces ya no sabes si es la marcha de la empresa o son cosas personales. Pero desde luego todo se junta y la palabra zombie que has dicho tú me define perfectamente en estos últimos tres años. A todos. Mm. Bueno, no sé, Andrew. O sea, yo creo que íbamos un poco alineados. No, Andrés, la situación de Andrés es diferente a la mía porque él eh, se ha movido más... Bueno, lo, cuéntalo tú, mm. ¿vale? Claro, yo en mi caso... Eh... No, no me he sentido un zombie estos últimos años. Hay muchos factores, pero me ha avisado mucha libertad a la hora de hacer las cosas dentro de la empresa como yo quería. Eso me permitía a mí innovar y tocar cosas nuevas, que tiene que ver también cuando me dice la gente, oye tío, ¿tú has estado 10 años en Brainsins? Eso no es normal. Nuestra no profesión, la gente es mercenaria, se cambia cada 2-3 años, si no, no, no mejoras. Yo no he sentido en ningún momento... Que mi profesión, que mis habilidades se viesen eh, en peligro, porque gracias a esa libertad de la que he hablado, he podido hacer lo que he querido, siempre eh, buscando el beneficio de la empresa. Pero pues eh, te vas formando, te deja, le preguntas a UCT, oye, ¿puedo hacer esto de esta manera? Te dice, sí, vamos a intentarlo, pues buscas caminos más modernos, eh, nuevas tecnologías, eh, etcétera. Y luego, también es verdad que has hablado ahora, Luis, del trabajo remoto. Eh, en mi caso. Eh, no me he sentido tan zombie porque, bueno, yo viví momentos tensos con mi pareja porque por esa época, bueno, eh, llevamos ya unos años juntos y, y, y había que dar, pasos, Paso adelante, claro. que dar pasos, yo vivía en Alcorcón, y pareja en Toledo y al final eh, la decisión fue que yo me, yo me iba a Toledo y, y coincidió con la época en la que empezamos el remoto. Yo empecé a, a, a descubrir esa esa nueva metodología de trabajo que se adapta muy bien a, a mí, porque bueno, eh, soy una persona que focaliza mucho, no, no me gusta hablar con la gente. <laughs> y me arropé mucho en mi pareja, lo que hice fue salir un poco de, de la espiral de yo estar en Alcorcón e eh, ir a trabajar, eh, me fui al, al, al medio rural, por decirlo de alguna manera, y me arropé en mi pareja, me arropé en un entorno más, no sé bueno, cómo decirlo, más, eh, más de pueblo, eh, que no, Toledo no es un pueblo, me arropé también en una, en una forma, en, en un grupo de, de informáticos de Toledo, que allá hoy es un Google Developer Group. Es una forma de, de hacer contactos, de, de expandir conocimiento, de nutrirte de otras personas. Y bueno, amplié mi círculo de conocimiento y de trato y eso me hizo mantener un poco más eh, la calma. Como dije antes, eh, más allá de las circunstancias personales... Eh, yo creo que somos ya mayorcitos y responsables de decir lo que hacemos con nuestra vida y, y sobre todo, afecta, lo que pueda afectar a nuestras familias o no. Sí, pero es verdad que eh, lo personal tiene un peso grande, ¿no? Muy Porque, grande. Pues la experiencia mía traumática que he contado de tener un accidente y tal, y la tuya de mejorar en lo personal, pues te lleva a un punto actual que es completamente distinto, ¿no? Entonces, eh, básicamente, yo he estado tres años un poco eh, recluido en mí mismo y tú has estado creciendo. ¿no? Mm. Es una cosa que te lleva a un punto diferente. No, no tiene tanto que ver con que el trabajo que hacíamos era el mismo. De hecho, en la última época, ahora lo contaremos, pues el CTO ha sido Andrés. Mm. Entonces, eh, el trabajo que hacíamos era el mismo. Y hemos acabado en puntos diferentes. O sea, que yo creo que aquí no es tanto la marcha de la empresa lo que ha influido como temas más personales. Influye y luego depende de, de, sí. de la capacidad que tengas tú. También hay un tema de, de, joder, de cómo estás tú, cómo te ha ido afectando todo esto, si estás muy jodido, si no estás jodido. O sea, yo he pasado momentos de recluirme y luego ya la última etapa, a lo mejor ya más de, de salir para, no sé, y yo sentía que estaba cayendo una puta espiral de, sí. de... O sea, yo me he roto por dentro, por ejemplo me pasa yo hablo y me entra la lágrima pues yo posicionarme cualquiera lo diría primo porque a día de hoy es decir eh, tú siempre has sido un crack Corti cualquiera escucha tu podcast eh, hay mucho trabajo detrás hay mucho conocimiento detrás hay una persona detrás y, desde mi punto de vista a pesar de lo que habéis pasado yo yo, yo os veo que lo habéis sobrellevado la, de la mejor manera posible habéis salido adelante mmm, con el apoyo de vuestra familia, con el apoyo de no sé de qué energía, pero habéis salido adelante, ¿sabes? De, o sea, por mi parte, os podéis sentir orgulloso con lo que habéis hecho. Te lo agradezco. Yo que soy más insensible que Corti y no. no... Sí, yo, yo es que lo siento, pero a mí me han pasado los últimos años, yo, Monse lo sabe, emocionalmente me he quedado roto. Yo quiero reconstruirme porque. Te hace falta y, eh, y el eh, cambio te va a venir muy bien, sí. además de hecho. Y no tiene más, pero, pero me pasa, me entra la lágrima fácil porque. En serio, es es, es es no sé es como si te desafias un poquito por dentro. Y te o sea, ¿no? ayuda, te ayuda a exteriorizarlo. Yo, yo me pasé años, yo sí. Me pasé dos o tres años que me, me escondía, de hecho, y lo voy a contar aquí. A veces me escondía en casa para que no me viera nadie, según las situaciones, ¿no? Y bueno, y recuerdo un episodio con Luis y con Andrés que, que me senté con ellos a comer en, en un Bibs y me tuve que ir, ¿no? También porque me, me entró. Es ¿no? normal. Entiendo perfectamente. Sí. A día de hoy. Con la situación que yo tengo, me puedo, entre comillas, lo puedo ver de otra manera, sí. y puedo, puedo estar un poquito más, más sereno, pero también he pasado momentos como lo que estás pasando tú, te entiendo, de verdad. Y, y, y me pasa que no no quieres, ¿no? Pero es que hay momentos que que no puedo, me vienen como recuerdos a, y, no, y no los sé gestionar. Es decir, por ejemplo, es una pero en casa, por ejemplo, Monse, cuando vas a ver una película, es un drama, no me deja verla, porque sabe... Que es que me ponga a llorar como una madre. Es bueno llorar, Corti. Yo, mira. Eh. Sí, sí, es bueno. Lo que pasa es que es el, el, el saber gestionarlo. Por más es que hay que aprender. Yo creo que hay que aprender a gestionarlo. Y, yo, y también, yo, para mi recomendación, a la gente que pasa una mala situación, si necesitas ayuda, búscala. Yo sí. eh, he evitado ayuda mucho tiempo y eso me ha llevado a, a gestionar peor mis situaciones. Uh -huh. Perdona, que te.? No, que te decía, yo a, a, a mi hijo. Eh... Tenemos, eh, mi mujer y yo estamos eh, en la misma línea a la hora de educarlo y, y no le decimos nunca cuando se cae o se hace daño no pasa nada no le ha pasado se ha hecho daño llora si quieres hijo no, te... claro. no los niños no lloran no no llores no llores no llores para pedirme las cosas no llores para pedirme el pan grande que quieres claro. todos los días pero si quieres llorar llora no le voy a reprimir al final tenemos que trasladar ese tipo de educación a nosotros los mayores que pensamos que somos más fuerte que ninguno y al final eh, hay profesionales que nos ayudan. Los psicólogos están para algo. y, sí. y Incluso Mucha gente es una persona fuerte, ¿no? Porque yo creo que tanto Frankie como Corti habéis demostrado una fortaleza y además a lo largo de muchos años, pero eso no quiere decir que no te afecten las cosas. Sí, sí. ¿no? Luego hay, hay otro tema, y joder, ver, aquí un psicópata. todos tenemos muy, muy buena relación. Somos casi como hermanos, más que amigos, yo qué sé, lo que queráis ver. Diez años. Pero también de, de socios, Corti y yo, una de las cosas que siempre. Hemos sabido gestionar muy bien es que cuando uno estaba más abajo, sí. el otro ha sido capaz sí. de ponerse por arriba. Entonces, cuando yo estaba jodido, él se cargaba las cosas encima. y Cuando y él a lo mejor revés. está un poco al revés, pues soy yo el que, el que a lo mejor tiene un poco más de entereza. ¿no? Entonces, eso ha sido también clave en el que, y hemos tenido épocas malas, hemos sí. tenido épocas de no hablarnos casi y tal, pero pero es lo que nos ha permitido seguir adelante y, y joder que es un proyecto esto es, esto es como un matrimonio prácticamente mm, porque al final total. pasas más tiempo con tu sí. pareja la relación es distinta por suerte pero 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 yo qué sé que nos hemos dedicado mucho tiempo y, y mucho commitment lo no, y que nos queremos mogollón. Claro, y, eh. y ha habido, lo que has dicho tú, momentos muy tensos porque pues las situaciones son sí. complicadas y no las hemos sabido no gestionar. Hemos bien, y, y Pero siempre ha habido mogollón de, O sea, yo me he sentido siempre, bueno, por todos, por todos vosotros, pero particularmente por Franky, muy protegido siempre que ha podido. Y vamos... Yo, yo ha habido momentos en los que tú lo has hecho también por sí. mí y yo qué sé, o sea, aquí todo el mundo ha ayudado y todo el mundo ha hecho lo que, lo que ha podido, pero... Pero bueno, también me ha apoyado muchas veces en, en ti, en Lu, y, y con Andrés a lo mejor pues menos, porque también yo he estado muchas veces poco tiempo en la oficina, porque luego te has estado en remoto y tal, pero, pero aquí al final todos nos hemos podido apoyar en, sí. en los demás. Y eso creo que ha sido pues, la clave del éxito en el, en el sentido de poder aguantar tanto tiempo mm. sin matarnos, sí. porque esto podría haber terminado muy mal, de no hablarnos sí. y de, de un montón de, bueno, de cosas que, que ves por ahí. Sí. No, y de hecho yo creo que lo que ha generado o sea, quitando la parte mala eh, que tiene que ver sobre todo con lo económico, eh, generado pues ya un vínculo para toda la vida, sí. ¿no? O sea, Somos son, como los venas verdes. Sí, exacto. <laughs> es que es mucho tiempo. Sí, sí, muchos años. Mucho tío. tiempo y bueno, no solo tiempo. Tú puedes estar mucho tiempo sentado al lado de una persona en un despacho y no tomarte un café con porque él. Que ¿no? hemos, ¿no? hemos compartido, muchas cosas. Yo, yo no tomo todo. cafés con vosotros. Yo no me tomo casi nunca un café, no, porque no tomo cafés con vosotros. Pero te tomas el plátano mientras tomas el café. Vale, sí. Pero o o la naranja mientras te comes la pizza. <laughs> ya, sí. Bueno, hablando de mucho tiempo, yo solo quiero decir, llevamos dos horas. Vamos a hacer la recta final, ¿queréis? Sí, sí, creo que es importante en este momento comentar: eh, bueno, marzo de 2017, eh, Corte ya venía conociendo a, a Juan. Sí. ¿Vale? Y, y ¿De bueno, Referión? De Referión, efectivamente. Y bueno, con Ignacio Ruiz Jimena para más, para más señas. Y entonces se plantea otra cosa que es dar patada para adelante y lo vimos como, una, como sí. una opción adecuada, pero se plantea la posibilidad de, de una fusión, de una fusión efectivamente. La, la historia, por comentar, éramos dos empresas, eh, cada una con sus propios problemas, por decirlo así, pero entre las dos sí que teníamos um, clientes relevantes, una facturación relevante y sobre todo sobre el papel éramos muy complementarios. Sí. O sea, nosotros teníamos un... Buen, yo diría sobre todo buen producto y buen marketing. Pues habíamos, eh, tenemos contactos con el mercado, que eso es algo que hemos desarrollado en todos estos años. Y ellos pues, eh, tienen un producto complementario, eh, de referral al marketing, y, y mayor capacidad comercial, por decirlo así. Sí. Eh, Juan es un tío más, más de negocio, más comercial, y tenía un equipo comercial. Entonces, sobre el papel era un poco, oye, cada uno tenemos nuestras pupas porque ninguna de las dos empresas... Eh, iba particularmente bien, pero bueno, juntando piezas parece que a lo mejor hay una, una posibilidad de, de salvar los cuartos. Sí, luego no creo que tenga sentido entrar muy, muy en detalle, no. pero realmente no se pudo llegar a hacer esa fusión, no. por diferentes circunstancias no se pudo llegar a hacer. Y entonces, bueno, pues fue otra más. ¿no? Eh, sí que es cierto que nos fuimos a vivir juntos, por decirlo así, nos fuimos a compartir oficina y, bueno, tratamos de buscar un punto en el que poder trabajar de manera común en algún momento, o sea, trabajamos para, para eso. Y, y no, no, no sale de Creamos tiempo. una marca común, Castomir. Sí. sí que en estos, bueno, pues más o menos yo creo que hemos tenido un impacto en el, en el equipo de, de Referion, hemos ayudado a organizar algunas cosas. O sea, sí que creo que ha sido productivo en algunas cosas, pero no, sí que no se ha materializado en nada. Y hubo también algún momento que parecía hecho el de casi, ahí, entre comillas, casi al día siguiente, ¿no? Que, que sí que parecía que encontrábamos una fórmula. O sea que fue una opción que también nos podría haber permitido una cierta... Continuidad barra discontinuidad, en el sentido de, de tener una otra, otro comienzo fresco, no sí. como dicen los yankees, los y, y bueno, pues trabajar en un proyecto que, aunque fuera continuación del que ya tenías, pero con otro producto complementario, pensando en hacer más productos y tal, te daba como esa segunda oportunidad de, de llevarlo sí. adelante. Y sí que ya en 2018 sí que hubo momentos que nos permitió tener, permit, algunos momentos nos sí. permitió tener la cabeza más clara y ver las cosas de otra manera. Sí. Y esto viene asociado, que no sé lo que ibas a decir. Eh, ah, no, no de. a, Bueno, pues al concurso de acreedores, claro. que empezamos a gestionarlo ya a finales de 2017, viendo cómo estaba el tema, y se presentó, bueno, pues en, 2000, en 2018. Y ah, llevamos un año, ¿no? De concurso. Y llevamos un año y medio ya. No, ya cosa de Palacio, de o sea, cómo van. Sí, efectivamente. Eh, entramos ahora en eso. En esta etapa, lo que decía Lu, el CTO de Castomir, así de Andrés. ¿vale? que también nos ha dado un aire, aire fresco, se han planteado productos nuevos, tecnologías chulas, se han hecho cosas. En el NPS Frankie, por ejemplo, la, el ayudamiento es de la parte de autoetiquetado, es decir, que, porque claro, que suena todo esto como estamos muy zombies y tal, pero hemos hecho mogollón de cosas, de luego se, ha, se han intentado y, y dentro de lo complicado estos últimos tiempos han tenido partes muy malas, pero también esas partes, es algunos momentos buenos de, de poder intentar luchar por hacer algo distinto. Sí, ya digo, que realmente al final se ha ido al traste también en, en los últimos tiempos, porque hasta hace un mes y, bueno, no voy a decir mes y medio, dos meses a lo mejor o tres meses, quizás, ya hacia julio más o menos ya la cosa se veía muy difícil, pero hasta entonces había posibilidades bastante serias claro. de, de poder unirnos. De La manera de articularlo ha ido cambiando con el tiempo, pero sí el resultado podría haber, haber sido ese y bueno, eh, hubo momentos en los que teníamos confianza de poder sacarlo adelante. Lo que se planteaba en este periodo, porque la gente dirá, oye, concurso acreedores, ¿qué estabais planteando hacer? Claro, sí, pues sí, lo claro. que se estaba planteando hacer era que, pues, que referían comprara la unidad productiva de Brenzis, que es el, el, equipo, los clientes y el, y el, software, y lo integrará de alguna forma en por su lado esto sobre todo a nosotros nos cubría dos de las principales cosas que tenemos en la cabeza es decir nosotros ya desde hace tiempo Franky y yo damos por perdido todo el dinero que hemos puesto hasta lo que hemos avalado que ya desde hace un año lo estamos bueno, menos de un año lo estamos pagando nosotros sí. directamente pero era oye el, el, sí que creemos que tenemos un equipo de la hostia pues la, la audiencia lo ha escuchado si no crees que esto son la hostias es que estáis vamos no sé dónde vivís <laughs> Eh, tenemos un equipo a la y nos gustaría seguir haciendo cosas con ellos. Y también hay otra parte: es, oye, tenemos clientes. Entonces o los avisamos con tiempo de que va a producir un cierre para que puedan cambiarse de proveedor o les queremos dar una continuidad. Oye, pues si de repente la unidad productiva la, la se gestiona desde el refiero, se les puede darse, seguir dando servicio pues es una forma de, de no generar ningún tipo de, de trauma. Este era un poco el plan. Así se le comunica al administrador concursal también y se han barajado varias hipótesis con el administrador con referio y demás que se han ido complicando, entre otras cosas, porque también, aviso para Naván antes, el proceso de administración de, administrador concurso, o sea, de concurso a acreedores se alarga muchísimo en el tiempo. Nosotros lo nos decía el administrador, que era el más fácil, el concurso el más, más rápido, fácil sí. y el más rápido que ha gestionado él. Llevamos año y medio y todavía no se ha resuelto del todo que en la intro o en el outro o al final del episodio contaré qué ha pasado cuando, cuando lo tengamos más claro. Es lo que te iba a decir. A día de hoy estamos muy cerquitas a ver qué va a terminar pasando, pero, pero bueno, tampoco estamos 100% seguros. seguros. Lo único que sabemos es que ninguno de los cuatro que estamos aquí realmente vamos a continuar de ninguna manera en, en el proyecto. Ahí está. Contar dónde os vais. Voy a hacer como que no lo sé. Como ¿Dónde los, os vais, chicos? Si quieres, eh, empieza Andrew, que fue el primero. Vale, eh... no fui yo el primero. Sí, empieza tú, no empieza tú, Andrew. Pero está, de repente, se me ha ido. no, no, empieza tú. Vos, venga. Bueno, pues en mi caso, realmente se produjeron dos circunstancias. La, la primera, lo que decía antes, eh, eh, mi idea, si el proyecto hubiera seguido adelante, tal y como habíamos hablado con la fusión y todo eso, pues hubiera, hubiera seguido aquí. Y no, no habría habido realmente ningún cambio en, en mi vida. Sí que es verdad que durante el, el verano, pues a mi mujer la atentaron desde Inditex. Y, y bueno, pues lo, me lo planteo. Un día me dice, oye, que les digo? ¿Que sí? ¿Que seguimos con las entrevistas o que no? Porque si va a ser que no, directamente ni, ni les digo nada. Y dije, mira, tal y como está la situación, yo no sé qué va a ser de, de mi vida. Tú tira para adelante. Si al final sale, pues... Vamos a decir que sí, porque nos lo estamos planteando seriamente, pero yo no le veo futuro a esto. Y si lo hay, te lo diré durante el proceso y les dices que no y fuera. Bueno, pues el proceso fue sorprendentemente rápido y, de hecho, menos de 15 días quería que se incorporara en 15 días, sí. o sea, mediados de agosto, y, y sin tener casa ni nada, porque esto mudarnos a La Coruña, claro. Sin tener casa ni nada allí, pues no era, no era el momento, los niños, colegio y tal. Entonces pidió entrar a primeros de, de septiembre. Y una vez sabido, sabido eso, pues yo ya comuniqué que, que me desvinculaba del todo del, del, del proyecto. proyecto. Realmente busqué trabajo allí y, y bueno, pues a través de, de Get Manfred. Que del Bonilla, man, del amigo Bonilla. Mandé, de hecho, había empezado ya a buscar un poco por si acaso, ¿no? a mover el currículum. Y a través de, de Get Manfred lo mandé para, para otro trabajo completamente distinto. De hecho, tuve alguna entrevista y tal. Y, y luego le dije a David que no, que nos íbamos a ir a Coruña, que solo teníamos que, que parar y me dijo que él tenía alguna posibilidad en Coruña. Entonces, bueno, pues al final, después de un pequeño proceso, eh, he terminado trabajando para, para Corunet, que es una consultora que, que está en Coruña y lo que pasa es que estoy realmente trabajando en Zara.com. O sea, estoy destinado a Zara.com haciendo gestión de proyectos y, y tal. De momento aterrizando a, a un sitio que es bastante... Bastante complejo, pero, pero la verdad es que es súper interesante. De hecho, ayer tuvimos la primera incidencia desde que estoy yo allí. Ya hicimos un, un ensayo interesante para... Bueno, digo ayer, esto se va a escuchar después. Sí, unos días antes. Unos días antes de Black Friday. Y, y, y bueno, pues estas cosas ya me llevan a ver cómo, cómo, se trabaja, cómo se trabaja allí. Pero vamos, básicamente, una vez que a mi mujer la dijeron que sí, nos lo planteamos, vimos que era un momento para cambiar... Y, y ahí que nos hemos lanzado. Así que ahora mismo, pues estoy en Coruña y no creo que tenga acento gallego todavía, pero lo terminaré teniendo viendo los mm. madrileños que llevan allí un tiempo y súper a gusto. Y tan feliz. Sí, echándoles mucho de menos, ya os lo digo siempre, pero vamos, súper a gusto. Sí, pero allí está muy bien, hombre. Nosotros estamos Tendré muy contentos que de que estés por ahí. Eh, nada, yo antes de, de irme de vacaciones de verano ya hablé con, con vosotros y bueno, vimos que que iba a buscarme una, una solución, teniendo en cuenta que a mí lo que me gusta es, es el remoto, a día de hoy el mercado español lo quiere adaptar o lo intenta adaptar, pero no todo el mundo está preparado, pues eh, me estaba limitando un poco la hora de buscar, pero me puse a ello durante el verano y un pajarito le diría al CEO de Product Hackers, a nuestro querido Luis Hacho, que yo estaba buscando curro, entonces... Eh, me contactó y bueno, la, la, la realidad es que Luis, a lo largo de los últimos años, <laughs> si hubiera sido por él, te hubiera echado el lazo antes. Bueno. Y, y porque me tiene un cierto mínimo cariño, eh, le dije, tío, no te, no te lo lleves todavía. Bueno, pero al final ha pescado. Ha hmm. pescado, me llamó. Yo con Luis Hacho tengo mucha sintonía, a pesar de, de que me echase siempre la culpa a mí de cuando jugábamos al StarCraft juntos, en el 2x2. Dos pero... Porque siempre perdíais, ¿eh? ¿eh? No, no siempre. ¿Por qué sería? No siempre, <laughs> No siempre, pero cuando perdíais era por tu culpa. Pero pero eso, sí, perdíais, eso, eso sí, eso sí. Eso me lo dejó claro ya en su momento. Y nada, ya estoy trabajando para ellos. Eh, cuando se emite el podcast, yo, a mitad de septiembre ya empecé a trabajar para ellos. Y estoy ahí intentando ayudarles en todo lo que necesiten. Al igual que en BrainSins, sé si que poner el café se ponen. A mí lo que me gusta de las empresas pequeñas es que te empapas de, de todo, no solo de, de lo que tú haces en el día a día. Y, y bueno, estoy haciendo un poco de consultoría growth, estoy haciendo también. Eh, algunos eh, pequeños desarrollos y, y nada lo que me vayan requiriendo de alguna bueno, manera y desde que estás llevando este uno de los clientes el cliente te da la enhorabuena o sea, es que ha sido entrar Andrés y dice oye enhorabuena no hemos notado un cambio todo procedimentado sistemático y digo es que ese es Andrés, ¿Es nah, ese es Andrés? las cosas con, con Luis Hacho no paran el mundo no se para en ningún momento y hay que estar al 120% en una empresa como Produja que es. Entonces ya cuando, cuando te ves ofertas de por ahí que dicen no, dentro de un mes esta rata habrás hecho con el... O sea, habrás conocido a la gente del equipo, la tecnología, estarás listo para hacer pequeños desarrollos. No, no, aquí en Product en la segunda semana te sueltan un cliente que paga un pastizal. Entonces espabilate y, y, y dale caña, ¿no? Hay que, estar a, hay que estar ahí. ¿Quieres asustar a posibles candidatos o qué? No, lo que hay que decir es que aquí venimos a trabajar y a generar cash. Por eso digo... <laughs> En mi caso, eh, bueno, yo he tardado un poco más en decidirme, más que nada, no porque la decisión... Nosotros estuvimos hablando todos durante el verano y, y ya vimos que a lo mejor era buscarnos cada uno nuestra salida. Y, y yo inicié procesos y bueno, como no soy tan crack como aquí Andrés Velasco pues, pues yo sí, claro. he tardado más y he tenido que hacer los putos procesos y, y hacer los exámenes que te ponen bueno, cómo eh, ha cambiado el Lu, tema Lu los quería hacer todo se ha dicho si hubiera querido se hubieran llevado en cualquier momento Eso pero es. pero quería hacer procesos muy top es que Lu fue a ligar a la discoteca y Andrés lo hizo por Tinder no. exacto exacto yo es que soy de otra generación ¿eh? y hablando de generaciones eh, voy a hablar un poco de los procesos mm. estos porque es una cosa curiosa cómo ha cambiado el tema ¿eh? ha cambiado, pero muchísimo en los procesos. De y fíjate que estamos en un momento en el que les faltan perfiles y, y los, los alargan artificialmente, eh, ponen un montón de pegas. Tal, y bueno, no sé, chicos, vosotros sabréis, ¿vale? Pero bueno, el caso es que al final he tenido así varias posibilidades y me he quedado con. Con la que me suponía una mayor aventura, que era la de cruzar la calle, porque me voy a Stratio, que es una empresa que tenemos enfrente y la veo ahora mismo desde la ventana de la oficina de BrainSyncs. Eh, y bueno, es una empresa donde trabajan algunos amiguetes míos, también exalumnos míos del Master de Big Data de la UTAD y que siempre me han hablado bien de ella. Y la verdad es que tiene muy buena vinda, no empezó aún. Porque yo necesitaba unas pequeñas vacaciones. Para hacer bricolaje. Para hacer bricolaje en mi casa, exactamente. Es una cosa que he ido posponiendo. Porque tú, fíjate, en, en BrainSys, que, que pues, teníamos flexibilidad laboral y mucho tiempo he estado trabajando en remoto y tal, pues tú te apuntas en una hoja lo que tienes que hacer y como tienes la posibilidad, no lo haces. <laughs> ¿Eh? Entonces, las cosas que yo tenía que hacer en la casa no llegaban nunca. Y cuando me han puesto el deadline, entonces ha salido. Sí. ¿eh? Cuidado con eso. Decajan de, de los del ambiente y, y bueno, también intento intentaré volver a dar clases, que es una cosa para la que siempre he tenido vocación. Ya me ha salido una cosita en, en la UEM uh, para un máster, así qué que bueno, nice. ahí estamos. ahí estamos Ya os iremos contando. Rico, rico. ¿Y tú, Corti, qué vas a hacer? Pues yo me voy aquí con Andrés, de oh, Product Hackers. On. ¿Por qué, pues será? qué pesado eres, tacho. Un poquito de encima, tío. Es por. Eh, yo digo, el Andrew es que es una joven promesa. Dentro de 10 que... años, joder, 20 años, verdad es Lara, les llevo echando un cable, un tiempo, un cable con tema marketing. Para mí, tanto el podcast como echarles un cable a Produja, que es los últimos meses, era una salida mental también. Porque yo creo que. A, a mí lo que no me gusta es escuchar a mi propia cabeza. Entonces, es la forma de estar. Y, y ya después de todo esto, era algo. Casi directo, lo hablé con, con Luis, ellos lo vieron genial, y nada, pues ahí a llevar marketing, ventas y todo lo que surja, y con, con muchas ganas. La verdad que imagino como todos vosotros, ¿no? Con ganas de empezar un ciclo y, y yo creo que como volverte a demostrar a ti mismo lo, lo que eres capaz, que en los últimos años es lo, una de las cosas que, que te autofustigas. Yo al menos es. Pues lo que hablábamos, ¿no? De no ser capaz de gestionar algunas emociones eh, y se, cuando se dilatan los procesos tanto en el tiempo, al menos yo la sensación que he tenido es como que te vas machacando, te vas machacando y llega un punto en el que dudas de ti mismo, de si serás capaz, eh, te planteas que todo lo que has hecho es un error. O sea... Eh, por eso yo creo que el timing de cerrar a veces es importante hasta al, al nivel personal. Tener el, el decir oye mira si te estás machacando demasiado la cabeza, si si te estás empezando a joder mucho ya lo personal, ponte incluso aunque puedas perder cosas, cierra esto y, y dedica otra otra cosa para al menos volver a coger esa perspectiva. Que una vez que sales yo creo puedes respirar y decir oye que no pasa nada y, y tirar para adelante. Sí, es. es eh, ocurre a todos los niveles, sí. ¿no? si Incluso. Incluso los que no teníamos la, la. responsabilidad de tomar la decisión de cerrar. Pues podíamos haber tomado la decisión, como tomó Alex en su momento, sí, de sí. buscarse otra cosa. Porque no sientes que la cosa se mueva, ¿no? Y son decisiones personales que. Eh, a veces. Yo no, 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 no estoy diciendo que, que hayamos tomado una mala decisión eh, estando hasta el final en brains. Yo estoy contento con lo que he hecho. Eh, pero que muchas veces confundes otro tipo de cosas, eh, pues eh, eh, conceptos como la, como la amistad, como la lealtad. Como tal. Dejas, sí. dejas que esto tenga un peso importante en las decisiones en momentos. Y fíjate que a mí estas cosas me parecen más importantes que otras. Pero, pero a veces las, las calzas donde no debes, ¿no? Sí. Y. Y todas estas cosas, porque también hablamos del cariño que nos tenemos, que ya somos como hermanos y tal. Esto es así. Sí. Pero joder, es que estas cosas también te influyen a la hora de tomar decisiones. Mucho. ¿no? Sí. Totalmente. Pero es que es difícil. Es, es difícil. Muy difícil ¿no? Al final, hablábamos antes, pero separar el trabajo de, de la parte personal. En general es difícil, pero en una situación como esta lo es, lo es más todavía. Porque... Desde luego, desde luego si, si tú haces, como dicen los amigos de Andrés, que eres un mercenario que tiene un tope de dos años y medio en una empresa y tal, nunca vas a formar un vínculo que te lleve a que claro. estas cosas te, te afecten, pero. Eso es mejor, no lo sé. O sea, no formar, protegerte de forma vínculos con nadie tampoco sé si es lo mejor, ¿no? O sea, es decir... Yo no lo, o sea, a nivel personal, el compartir esto, esto camino con vosotros no lo cambio por nada. Claro, sí, ha habido partes emoción, bueno, de emocionales y de, joder, y momentos, o sea, hemos contado toda la mierda, pero ha habido momentos maravillosos. Claro. Eh, joder, nosotros hemos estado, yo creo, nos hemos sentido parte al menos de, de la, casi la creación del ecosistema e-commerce de e en España. Cuando empezamos nosotros sí. no había nada y, y ahí estuvimos. Hemos intentado ayudar siempre que hemos podido a mogollón de, de gente, a mogollón de empresas. No sé, ha habido cosas muy guays. Las barbacoas de BrainSync sí, han, sí. han sido famosas en el mundo entero. Claro. Estaba a punto de tirarte un mando de la Xbox a la cabeza pero con rabia, ¿sabes? muchas sí. <laughs> o sea, cosas que han pasado en Basic que están ahí detrás del telón Sí, sí, son 10 son años con muchos momentos buenos Muy intensos, a todos los niveles y al final la vida se compone de eso Sí. de experiencias de, de todo tipo y somos lo que somos y, y seguiremos estando separados pero, sí. pero bueno, juntos, en con, el fondo Con mucho amor Efectivamente. Nos hemos marcado un Master Race, ¿vale? Para la audiencia que no lo sepa, Master Race eran nuestros podcast de videojuegos que solían ser de tres horas para arriba y llevamos también dos horas en y Tenía crecimiento plano, ¿no? Tenía crecimiento sí, sí. plano. Lo, pues nos lo he pasado bien también. Sí, sí, Bueno, pues ahora, después de la introducción, ¿no? Vamos a dar. <laughs> Hablamos de videojuegos. Al tema del día. Yo creo que ya, parte final, hay gracias que dar a, a Mogollón de gente. Bueno, gracias o reconocimientos o. Sí, yo creo que han ido saliendo en general por el camino y eh, por a lo estructurarlos mejor, un poco que no se nos quede nadie importante. Eh, a mis padres, eh, eso siempre es lo primero que, que decir, no lo he dicho y ya, pues mira, lo, lo pongo a mis hijos también, evidentemente, porque han tenido que aguantar un montón de, de cosas, porque su padre no estaba, estaba de viaje o porque a veces no llegas a casa del humor que, que te gustaría llegar. Pero luego, ya hablando a nivel profesional, lo primero a todos vosotros, lo tengo más que, más que claro, y, y toda la gente que nos ha ido ayudando por el camino. El primero que confió mucho en nosotros fue Patricio, seguramente. Patricio Hunt. Patricio Hunt, efectivamente, Selección. que gracias a él conseguimos el, el PID del CDT y eso marcó una diferencia importante también mm. para poder tirar adelante. Toda la gente que confió con el Friends, Family and Fools y, y todo eso. Todos los inversores sí. que hemos tenido. Que con todo eso, que nuestros amigos en nuestra puta vida nos van a volver a dejar dinero. ¿Veis una vez Que dejamos dinero y 10 años después y si no nos lo habéis devuelto. Eh, toda la gente que, que ha invertido dinero en nosotros está claro que hay que agradecérselo. Que hemos nombrado fondos, pero no hemos nombrado, por ejemplo, a Anasis Clavel, que, mm. que fue. Clave clave También en a Jordi Priu, Priu, efectivamente, que, que ellos invirtieron con 101 startups, verdad? Como, no, 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 o Dios, directo. Él a invirtió yo. primero solo y luego, y luego también 101. metió algo con 101 startups. Eh, no sé si, si nos dejamos a alguien, le, le pedimos perdón porque no nos hemos hecho una lista. El, elena Gómez del Pozuelo, Sí, eh, elena la, la, eh, la habría metido mencionado. un poco porque elena entró, ya sabes, por consejo sí. asesor y luego también luego metió paso. algo de, de dinero, eh, pero. Nos dejamos, sí, hay, hay bastante gente. Nos dejamos alguno más de, de inversión, ya lo hemos dicho, la gente del Consejo Asesor, los sí. hemos nombrado a, a, sí. a todos. Es que yo creo que han ido claro. saliendo gente. Yo diría de, de inversores, eh, hemos tenido la suerte de, de que nos han dejado hacer. Sí. De, de Yo tengo la sensación de que han confiado en nosotros. Elena lo decía en el, en el podcast de Rubén Bastón, Marketing for E-Commerce, que salió hace poco, que contaba que estábamos en concurso y, y que a pesar de eso que... Que, bueno, que siempre había confiado en nosotros y que éramos buenos profesionales. Yo tengo la sensación de que algún otro inversor pensaba lo mismo. Si hay alguno que no piensa lo mismo, pues que nos lo diga. Pero yo sí que tengo la sensación eso de eso, de que hayan, incluso en momentos chungos, es, hemos sentido esa confianza, de, viendo historias que te cuenta otra gente, ¿no? que, que nosotros no las hemos vivido. Sí. Quizá... Claro. Lo único que no hemos llegado a mencionar explícitamente y que me viene a la cabeza ahora mismo, y también les quiero dar las gracias, es a todos los clientes. Sí. A los que han estado de continuo y a los que han estado un rato apenas, ¿no? los que han estado más o menos tiempo. Y, porque al final, sin ellos no hubiéramos llegado sí. hasta aquí. Nos han ayudado a construir el producto, nos han ayudado a crecer a todos los niveles. Hemos aprendido un montón de e-commerce con ellos también, a todos los sí. niveles. Y. Y bueno, pues eh, yo creo que también hay que darle esa Muchísimo. Parte. Y alguno de ellos nos consta que sabe que hemos estado en concurso desde hace tiempo y nos han dado su apoyo. Víctor Juárez me lo decía mi tienda de arte, por ejemplo, y incluso la gente de, de empresas más grandes que no menciono por si los metemos en un lío internamente, pero también sí. ahí es donde ver la calidad de las personas. Hay la gente que está en empresas cotizadas y, y que lo sabía y que nos han dado su apoyo y nos han deseado que, que saliéramos de esta. Y sí. eso no, no es tan fácil de ver por ahí. Efectivamente. No, por eso te digo, yo en general, en ese sentido, les tengo que dar las gracias a, a todos ellos. Y no, a mí no me viene nada más a la cabeza, pero chicos, este, sois libres para, para. Bueno, espera. Y si queréis también, me falta Antonio Madera. Oh, Madera. Bueno, vale. toda la gente que ha trabajado... No hemos tenido gente muy, muy claro, buena. Claro, pero aquí. por mencionarles así un poquito, a Antonio Madera, a Estela Gil, hemos, hemos nombrado a Patrick, hemos nombrado a Noelia a también, a Javier, Cuervo, a Javier Cuervo, que ha sido muy importante, no solo cuando trabajó, sino que en las etapas iniciales también nos echamos un sable. Nos ayudó mucho y, y bueno, con él seguimos teniendo amistad también, ¿no? Pues, eh, sí. Pese a que haya pasado tiempo y a que te veas poco, pero, pero es, es otra persona, pues porque tuvo impacto, al menos en mi vida tuvo, tuvo un impacto. Importante y... David Trovatella que hizo entrenador sí, personal Trabadela. para todos. Bueno hubo wow, claro es que si, si nombramos a todos los que han pasado. O sea, a nivel a, de sí. A y becarios. Pero ah, Guille también sí. tuvo un impacto muy fuerte sí, y se sí, se sigue sí, queriendo sí. Mogollón. sí, sí, sí los eh. becarios hemos tenido un becario que tenía el mejor coche de la empresa, ¿sabes? Sí, <laughs> Esa otra anécdota que tenemos por ahí. Y Uno y mexicano. Y todos los de sí, hemos tenido otro becario que está de, trabajando en, en seguridad en BBVA, es decir que Tuvimos hay gente muy buena que ha pasado. Los daneses, los daneses, daneses que rompían ah, mesas. Es, sí. es verdad, es verdad. Y que venían con 4 grados bajo cero, venían en, en camiseta a la zona, sí, 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 sí. resoplando sí, de calor. Oye, Antonio Orbás. Bueno, Antonio Orbás no ha sido aquí. el último empleado de Brindisi. Sí, 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 Ahora él eso te define CEO, porque como <laughs> es el otro que oficialmente… Hay que recordarle que lo ponga en LinkedIn. Tío. Sí, sí, sí. Da sí, que si sí está en la última época y bueno y, ya y ha llevado. aguantado muy bien ha ¿eh? aguantado sí, claro, sí, sí, sí Ojalá. yo Madera que decía Frankie yo lo reconoceré porque yo el día que se fue a Madera ya habéis visto que soy de grema, fácil pero el día que se fue a Madera sí. lloré porque ahí me sentí a veces te pasa, ¿no? En cuando emprendes que sientes el, el no ser capaz de haber creado una empresa que permita retener talento. Porque Madera es un tío, bueno, lo han sido todos, pero Madera para mí es un tío con mucha energía, muy talentoso, y cuando se te va alguien porque no le permites crecer dentro, sí. te destroza, por, te hace daño. Sí. Eso pasa muchas veces, que no puedes dejar que alguien crezca en muchas empresas. No puedes dejar que alguien crezca porque si no, ¿quién va a hacer, ¿quién va a hacer su trabajo? ¿Quién, claro. va a, ¿Quién lo va a hacer bien? Es súper injusto. Pero... No eres escalable entonces, no eres no tienes el procedimiento para sustituir claro. a esa en, en persona. En esos momentos no eres claro. escalable. En esos claro. Momentos y, no, pero ya cuando hablas de empresas, que son empresas grandes que, que no retienen el talento, que no tienen interés en retener talento. Que en, gran, en grandes es un error que se puede salvar. Simplemente mm. a veces es falta de interés o a, por gente que se siente amenazada también. Hay un poco de todo. Pero una empresa pequeña como la nuestra lo que tú dices no, a veces no eres capaz y no puedes hacer cosas que quieres hacer simplemente porque en el fondo estás perjudicando a otros mm. y, y bueno pues, la, pues se sufre y al final se va y podríamos haber hecho otra cosa efectivamente pero bueno sí, no, sí. no nos da para todo Alex lo hemos mencionado Cuevas pero bueno lo vuelvo a sacar porque ha sido también parte importante y ahora también siempre, yo siempre lo digo porque queda como chapa se nos lo ha llevado Amazon a Seattle ahora está en Seattle entonces dices oye se ha llevado el talento de Prince para montar o sea, cosas todo, todo Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel, por, por supuesto. supuesto. No nos podemos olvidar de él, sí. Vamos, toda la gente que ha salido de Brincings, eh, cracks absolutos, están trabajando top en su sector y, y ya está. y Nosotros también, ¿eh? eh. <laughs> pues nada más, no sé si alguien quiere decir unas últimas palabras por llegar a las 52 horas. <laughs> Joder. 52 macho. Horas. Un placer. Yo creo que después de los agradecimientos, al menos por mi parte, a lo mejor es, es terminar. Yo creo que... Vamos, vais a seguir teniendo noticias nuestras de, de una u otra manera y en este caso estoy hablando a, a los oyentes sea como sea así que así que no, no nos despedimos del todo nada no, lo dejamos en stand by simplemente eh, contamos la historia hasta aquí un poco no lo dejamos el final no sé dónde lo contaré al principio al final pero sí que os pondré contexto para que sabáis cómo, cómo acaba y lo mismo pues muchas gracias chicos diez años que vengan otro día que sean solo de alegría sí, chicos sí señor Efectivamente, y para mí esto es un hasta luego. ¿eh? Uh -huh. Que nunca sabemos dónde vamos a terminar dentro de, de un tiempo. Lo vamos que venga a pasar a... el tiempo, efectivamente... Que y se ya. tomen las decisiones que se tengan que tomar y punto. Ya lo próximo va a tener que ser el mismo asilo. El mismo asilo. <laughs> Con una sí. sala de gaming. Ahí estamos. Uh -huh. o sean los asilos. De de momento, queda, quedaremos cuando podamos físicamente y, y bueno, pues podremos jugar. ¿Ole? Que eso siempre lo hemos hecho, no lo hemos comentado, pero muchas de las horas que hemos pasado juntos también ha sido jugando... Y es mamá. Cuidarse. Tengo hambre. Estoy Vamos a comer. a comer. Las personas tienen miedo de sí mismas, de su propia realidad. Sus sentimientos, más que nada. La gente habla de lo grandioso que es el amor, pero eso es una mierda. El amor duele. Los sentimientos son inquietantes. A las personas se les enseña que el dolor es malo y peligroso. Pero ¿cómo pueden lidiar con el amor si tienen miedo de sentir? El dolor tiene el propósito de despertar. La gente intenta esconder su dolor, pero están equivocados. El dolor es algo para llevar, como una radio. Sientes tu fuerza en la expresión del dolor. Todo depende de cómo lo lleves. Eso es lo que importa. El dolor es un sentimiento. Tus sentimientos son una parte de ti, tu propia realidad. Si te avergüenzas de ellos y los escondes, estás dejando que la sociedad destruya tu realidad. Debes defender tu derecho a sentir tu dolor. Así hablaba Jim Morrison, vocalista de The Doors, acerca del dolor y de la vida, desde un punto de vista que comparto y que representa cómo me he sentido después de la experiencia de Brains. La verdad es que mentiría si dijera que no he sufrido, que no me ha afectado mucho en momentos. Eh, de hecho, me ha he afectado muchísimo más de lo que hubiera debido de ser, en lo profesional y en lo personal. Pero también ese dolor, esas cicatrices me han hecho despertar y ver el mundo con una mayor profundidad. No creo ni en el enaltecimiento del éxito ni del fracaso. ¿No? En un mundo con visiones tan polarizadas como el que vivimos hoy en día, el equilibrio para mí coge cada vez más sentido. Los que avanzan para mí son los que aprenden de lo que les pasa a ellos mismos, los que analizan y tratan de cambiar y de mejorar, pase lo que les pase, no los que triunfan o fracasan sin tratar de profundizar o ir más allá. Después de un episodio tan largo como este, pudiera parecer que ya está todo dicho, y seguramente lo esté, pero yo me quedo con la sensación de tener muchas cosas dentro de mí, experiencias, aprendizajes, vivencias, momentos buenos y malos, que no tengo ni idea si serán de utilidad para nadie, y que ahora mismo tampoco tengo la cabeza lista para articularlos en condiciones. Tengo todo lo que trata de esto como una especie de nublosa, ¿no? De una nube extraña de... que me... no me permite tener claridad. Pero bueno, espero y supongo que algún día tendré mayor claridad mental, como o al menos la suficiente, como para poder estructurar mis ideas y ver y analizar si pueden ser útiles para alguien. Y en ese caso, pues ya los compartiré. Por ahora solo deciros que si en algún momento os veis atrapados en un emprendimiento, en un proyecto o en algo, o supongo también en lo personal la aplica. Bueno, en alguna situación cosunde eh, o mucho, salid cuanto antes. Yo he vivido años muy oscuros y ahora que consigo cambiar de ciclo he recuperado la felicidad y mi ser natural muy rápidamente. Te das cuenta de que la vida es tan maravillosa y tan fácil que solo los humanos somos capaces de, retor de retorcerla buscando objetivos que a veces no están donde los buscamos y a veces Metiéndonos en un pantano que no tiene fondo y tratando de nadar hacia el centro del mismo, dándonos cuenta o sin darnos cuenta que, que lo único que hacemos es hundirnos. Me siento mucho más viejo que cuando empecé Brainsins. Once años dan para mucho, está claro. Cuando comenzamos era delgado, ni una cana, tenía muchísima energía. Ahora la situación ha cambiado. Pero bueno, por fin me siento más fuerte, más vivo y más cerca de los míos, a los que he fallado mucho durante estos once años. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este programa y siento la turra, verdaderamente lo siento, la pesadez que haya sido el episodio de hoy. Recuerda que tienes las notas completas del podcast con enlaces e información adicional y también la suscripción a nuestra super newsletter en nuestra página web en punto, digital, en punto digital Y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo si lo ves relevante. Acabo ya el episodio deseándote unas felices fiestas o un feliz día si ya no estamos en Navidad cuando escuches este episodio. Y me despido con esta frase del Buda Gautama que dice con mucha razón, nadie nos puede salvar salvo nosotros mismos, nadie puede y nadie debería, ya que somos nosotros los que tenemos que andar el camino.